Buenas tardes a todas, a todos, concejales presentes, secretario municipal, directoras, directores, a todo el equipo municipal que hace posible este consejo y también a las personas que están de manera presencial y también de manera virtual. Daremos inicio a este consejo ordinario de martes 5 de abril de 2022, siendo las 5 de la tarde y contando con la presencia del concejal Alarcón, Jaime Mendoza, Alexander Enríquez, concejal Domínguez, concejal Armando Roja y concejal Claudio Martínez. El primer punto de la tabla corresponde a la aprobación de la acta de sesión ordinaria de fecha 8 y 15 de marzo de 2022. Les recuerdo, como siempre, señores concejales, los acuerdos es lo más importante en esto. Así que, si no hay ninguna observación, de todas maneras hay un plazo que ustedes, en caso de que encontraran algo por ahí. Estamos entonces en esa parte, ¿ya? ¿No hay ninguna observación? Ya. Perdón. El punto 2 corresponde a la presentación de la delegación provincial presidencial. Creo que está por ahí. Así es. Buenas tardes, delegada. Gracias por estar presente. Nos solicitó estar presente en este consejo para presentarse al Consejo Municipal de Melipilla, delegada Presidencia Provincial Sandra Saavedra. Muchas gracias, alcaldesa. Le agradezco el espacio que se nos ha dado como delegación. Muchas gracias a todos los concejales. Me presento, soy Sandra Saavedra, soy la delegada presidencial provincial. He asumido hace casi un mes este desafío y la idea es poder presentarnos y poder en algún momento agendar una intervención en el Consejo con parte de los proyectos y poder establecer un vínculo también con los concejales. Hasta el momento hemos tenido un muy buen acercamiento con la alcaldía, con la municipalidad. Estamos trabajando en conjunto en varios temas y creo que y ese es el mandato que se me ha dado por parte del presidente Gabriel Boric, que es generar una delegación abierta, participativa, una delegación que ayude a los vecinos y vecinas a resolver las problemáticas, poder avanzar con los proyectos, con la cartera de proyectos que tiene el municipio como el gobierno. Y en ese sentido creo que los concejales y las concejalas, que lamentablemente en este espacio no hay, los concejales son parte muy importante de la vinculación con las comunidades. En ese sentido, saludarlos. Me gustaría que conocerlos, al menos para poder vincular el nombre con el rostro y poder más adelante agendar ya una presentación de la cartera de proyectos que vamos a estar trabajando en conjunto. Muchas gracias, delegada, por sus palabras, por su presencia también en este consejo. Concejales, creo que en vista de que se ha sugerido esta presentación, si les parece hacer una breve presentación de nombre, y eso principalmente, para que avancemos también con la tabla. Concejal Larco. Muchas gracias, alcaldesa. Saludar a todos los presentes, a la delegada, agradecer el gesto de estar acá. No habíamos podido tener la oportunidad de conocer ni siquiera el trabajo del anterior delegado, entonces totalmente agradecido por eso también. Es un buen gesto en la política. Y mi nombre es Bastián Alarcón, soy activista socioambiental, llevo aproximadamente 12 años hablando del tema del agua, sobre todo en las zonas rurales. Y contarle que acá en el municipio, dentro de las comisiones que estamos trabajando, soy presidente de la Comisión de Recursos Hídricos, presidente de la Comisión de Juventud, secretario de la Comisión de Cultura, secretario de la Comisión Jurídica de Finanzas, secretario de la Comisión de Medio Ambiente. Y en ese sentido también abrirme a trabajar en esos temas, sobre todo en el tema del agua, como le decía, principalmente por el tema de los camiones aljibe, que es un gasto enorme para la delegación, y hay ideas innovadoras, por ejemplo, en el tema
de hacer pozos en el tema de la, ya que estamos en zona de emergencia hídrica, concejal, tomar otro tipo de acciones al respecto. Disculpe que le interrumpa, la idea, ¿sí?, es hacer presentación y no que hagamos una ya, reunión eso, de trabajo. Eso solamente el Gracias. Tema del agua. Mi nombre es Jaime Mendoza, soy presidente de la Comisión Salud y en punto vario, concejal, le voy a hacer algunas consultas. Hola, saludarla y agradecer la instancia también de estar acá. Tiene harto trabajo en una provincia bien grande. Mi nombre es Alexander Enríquez y presido la Comisión de Medio Ambiente y secretario de la Comisión de Recursos Hídricos. Eso. Gracias, concejal. Buenas tardes, delegada. Daniel Domínguez. Bueno, como dice la alcaldesa, no hubo reunión de trabajo, pero me gustaría, si es posible, que como no va a existir esta posibilidad, al parecer, de decir lo que pensábamos el tema local y quizás en otra reunión de trabajo podemos hacerlo, que he conversado con algunos vecinos que vienen hoy día acá a esta reunión, a este consejo, y yo creo que varios son de problemáticas que usted seguramente podrá abordar. Así que si es posible quedarse en el consejo para escuchar a los vecinos, escuchar el consejo, yo creo que sería valorable. Eso. Muchas gracias. Concejal Rojas. Bueno, mi nombre es Armando Rojas, presido la Comisión de Arte, Cultura, Patrimonio y Turismo y también la Participación Ciudadana e Inclusión. Y también me gustaría darle fuerte al trabajo ahí mancomunado entre la Municipalidad, la Concejalía y la Delegación con respecto a la problemática habitacional, que es algo que nos ha costado sacar adelante, es algo que tenemos que seguir trabajando, así que así como el concejal también le pone prioridad a la lucha hídrica, nosotros vamos a ponerle prioridad también a la problemática habitacional que tenemos en Melipilla, bueno, y en todo Chile, que tenemos que dar señales ahí. Y se agradece el gesto, claramente, como lo decía el concejal Alarcón. Buenas tardes, delegada. Agradecer primero que todo la visita al Consejo Municipal. Soy Claudio Martínez. Soy presidente de la Comisión Jurídica y de Control del Consejo Municipal, de la Comisión de Trabajo y de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Es mi segundo periodo como concejal de la comuna. Y bueno, manifestarle mi disposición a colaborar en lo que requiera para que su gestión sea positiva en pos fundamentalmente de los vecinos y vecinas de la provincia de Melipilla, que es tan querida como nuestra comuna, por cierto. Buenas tardes, delegada. Mi nombre es Fernando Pérez, al concejal por 3 periodos consecutivos. Presido de la Comisión de Educación y secretario de la Comisión de Salud. Eso, muy bienvenida. Hola, muy buenas tardes, delegada. Tuvimos el gusto de conocernos en la escuela. Soy José Luis Cavión, en mi primer periodo, y soy presidente de la Comisión de Deporte. Así que, bueno, le deseo todo el éxito al mundo y espero poder trabajar juntos. Gracias. Muchas gracias, concejales, delegadas. Si quiere agregar algunas palabras. Sí, creo que hay varias temáticas que tenemos que trabajar. Me gustaría que, para quienes quieran profundizar en ciertas temáticas, pudiéramos generar una reunión o una audiencia. Claramente es una prioridad el tema del agua. De la gestión de los recursos y de las soluciones de largo plazo. Es una prioridad también para el gobierno el tema habitacional, el tema medioambiental y el tema reactivación económica. Esos son como los primeros trabajos que tenemos que realizar. Así que las puertas están abiertas. La idea es poder tener reuniones y poder conversar respecto de las inquietudes de cada uno y cada una en sus respectivas temáticas. Muchas gracias, delegada. Nos ponemos a disposición también del trabajo mancomunado entre instituciones, como ya lo hemos hecho en este tiempo, y feliz de poder coordinar también una instancia con concejales para poder abordar también las preocupaciones que ellos han visualizado en la comuna y así ser puente también de lo que es de competencia de la delegación.
Así que me pongo a disposición de poder coordinar esa instancia. Puede ser perfectamente un consejo extraordinario, o puede ser en alguna comisión, o simplemente en una reunión ampliada entre el consejo y usted, delegada, conmigo también presente, para que podamos elevar esos puntos. Muchas gracias, delegada. Secretario. Pasamos entonces a la correspondencia. 2.1, contrataciones del mes de marzo del 2002. 2.2, carta de la Junta de Vecinos Unión Xolqui, solicita maquinaria y camión para limpiar desagüe con Dideco. 2.3, carta de la Junta de Vecinos Población Los Poetas, solicita contenedor de basura, eso derivado a la DGA. Carta de la Agrupación Unión y Esfuerzo Melipilla, solicita audiencia, entrado al gabinete. 2.5, carta de la Agrupación Deportes Melipilla, en los últimos tiempos, agradeciendo por apoyo a beneficio, enviado a Dideco. Carta de la Asociación Gremial de Comerciantes Ambulantes Estacionados de Melipilla, presentan plan de trabajo, eso fue remitido al administrador municipal. 2.7, carta de taller de mujer Las Camelias Tantego Alto, solicita monitora, enviado a Dideco. Carta del secretario ejecutivo de la MUC, invitación y citación a asamblea anual, derivada al administrador municipal. 2.9, carta de la vecina Cecilia Núñez Pérez, solicita explicación respecto a fact track instalados en Plaza de Armas, son dado jurídico a inspección. 2.10, carta a la vecina Mónica Ramos, solicita, se considere solicitud de uso de Teatro Serrano, enviado a Dideco. 2.11, carta a la vecina Edith Faría y Mónica Ramos, solicita apoyo económico para realizar proyecto, Dideco y administrador municipal. 2.12, carta a vecino Juan Carlos Ramírez de Avena, solicita permiso municipal, derivada al administrador municipal. 2.13, carta del vecino Alejandro Sepúlveda, solicita audiencia, informa situación de dirigente, gabinete y Dideco. Carta de la vecina Marisol Loyola, solicitudes varias, derivada de Dideco. Carta del vecino Miguel Farías, solicita exponer sobre empresa Rodoviario Melipilla, derivada al DAF y administrador municipal. 2.16, carta de la vecina Fabiola Silva Pérez, solicita asesoría jurídica, enviado jurídico. 2.7, carta del vecino Daniel Hurtado Santibáñez, solicita rebajar deuda, enviado a la tesorería. 2.18, ordinario del director de control, donde informa la auditoría número 3, cumplimiento de ordenanza local de derechos. 2.19, ordinario 27, también del director de control, informa final auditoría al proceso entrega de ayuda social programa COVID-19. Y 2.20, ordinario también de control, respecto al informe final de auditoría número 9. Eso, señores, sería la correspondiente. Gracias, secretario. Vamos a pasar al varios consejo municipal. Dado que hoy día tenemos un largo consejo y hay al menos 7 palabras solicitadas por el público para que podamos, y hartos puntos de tabla también, para que en el varios consejo municipal podamos hacer uso de la palabra concejales. ¿Ya? ¿Quién pide la palabra? Concejal Alarcón. Antes del punto vario quisiera comentar la correspondencia en dos puntos, en el 2.2. ¿Concejal? Sí. Hacía mención eso, de que la correspondencia es un punto y ahora pasamos al varios consejos municipales. Pero no alcanzamos a comentarla como siempre. Es que según reglamento corresponde pasar al consejo municipal. Varios consejos. ¿El cambio de criterio de un consejo a otro? Porque siempre comentamos las cartas de los vecinos que nos llegan. Sí, o sea, se puede hacer el comentario de las cartas de la correspondencia y se puede hacer en el varios consejos municipal. Claro, sí. Sí. Por eso, ¿puedo partir con la correspondencia y luego mis puntos? Claro. Sí. Dentro de 5 minutos. De la Junta de Vecinos de Unión Xolqui, el 2.2. Conversé con la señora María Maldonado sobre el tema del rebalse del agua. Ellos requieren ayuda para destapar y limpiar el desagüe que está al costado del Camino San Carlos porque está con sarro y maleza. Son varias las cartas que han hecho por vía de oficina de carta y los vecinos aledaños son los que más sufren porque dicen que no pueden esperar hasta el invierno para que rebalse una vez más el barro. Y el 2.10 del espacio para Mónica Ramos, destacada profesora de danza, se le ha visto trabajar muchísimo acá en la municipalidad, representar a Melipilla en varios certámenes. Poder facilitar el espacio, yo creo que se lo merecen las chicas, sobre todo alumnas como Ariela Leiva, que han destacado nacionalmente. Y mi punto varios, primero reiterar la solicitud para saber si es que el SECPLAC tiene pensado proyectos para Melipilla y sobre todo para los sectores rurales, que no nos ha llegado nada. Segundo, en la calle Merced con las Torres, al costado de las Bancas Rojas, en el área verde hay un canal cercano a la vereda. Está destapado,
con un forado más o menos de 1,5 metros cuadrados. Está muy peligroso si solicita ayuda vecinal para prever algún accidente. Tercero, la Junta de Vecinos de Los Talavera 1 pide informar respecto al microbasural que se ha generado en su contenedor. Dicen que no basta con uno, necesitan dos y poder mejorar la comunicación con el inspector técnico. Cuatro, la Junta de Vecinos de Los Talavera 1 solicita poder gestionar algún taller deportivo cultural para los jóvenes del barrio, ya que actualmente no cuentan con ningún monitor y tienen un buen espacio para ejecutarlo. 5. El gremio de restaurantes consulta sobre las partes por videovigilancia que anuncian los nuevos letreros del centro. Quieren saber si eso también corre para ellos, que tienen que descargar diariamente su materia prima. 6. La señora Teresa Parra, adulta mayor de la población de Los Jambines, padece varias enfermedades. Se dializa 3 veces a la semana por 4 horas en clínica de Averum. Solicita ayuda para movilización. No tiene quien le ayude en ese sentido. Tengo los datos de la señora, lo hago llegar a la secretaria de consejo. También tengo la Junta de Vecinos de Los Jambines, ubicada en Roberto Mata 189. Imparte varios días a la semana el taller llamado Aprendo con mis manos el arte del alma, el cual imparte talleres para jóvenes y adultos mayores de cocina y también de costurería. Para seguir estos talleres, ellos requieren del comodato de la sede y ya tienen la solicitud hecha con bastante antelación y dicen que están jurídicos, así que se puede ver en qué está ese proceso del comodato para el taller. Luego, el Centro Deportivo Cultural de Villa Los Jambines también pidieron en comodato la cancha de la Junta de Vecinos, que está un tramo más allá, y quieren consultar en qué etapa jurídica está su solicitud. Por último, el sector de El Cardal de San José, la presidenta de la Junta de Vecinos, Susana Lauri, pide ayuda para su comunidad para realizar pozos en la Junta de Vecinos y para profundizar pozos de vecinos y vecinas que hoy están críticos. En el sector, además, dicen estar recibiendo menos agua de la recomendada por la ONEMI, menos de 30 litros por persona. En plena pandemia, esto parece realmente urgente. Están en una situación crítica y en el corto plazo necesitan solicitar al municipio que contrate el servicio para ellos o que, como mencioné antes, la municipalidad compre una perforadora para hacer pozos, que es algo permitido en zonas de escasez hídrica, ya que los camiones aljibes no dan abasto y no son una solución eficiente hoy. Por ello, la Junta de Vecinos requiere un pozo y vecinos profundizar. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal Alarcón. Me pidió la palabra concejal Domínguez y concejal Martínez. Es que lo hemos hecho así siempre. Salvo que en una nueva instancia acordemos antes de dar las palabras que lo hagamos así. O salvo que ahora estén de acuerdo en que lo hagamos por orden. Claro. No hay acuerdo. Hagamos como lo hemos hecho siempre. ¿Ah? ¿Está de acuerdo? ¿Quiénes están de acuerdo con hacerlo por orden? La palabra. Sí. Sí. No, sí. Sigamos como estamos. Concejal Domínguez, concejal Martínez, concejal Mendoza, concejal Enríquez, concejal Rojas. Ok. Concejal Domínguez. Ya, gracias, alcaldesa. Lo primero, alcaldesa, es que los vecinos de la población Bicentenario me piden el retiro de unos voluminosos que los vecinos han ido acumulando al final de la avenida Bicentenario, sector norponiente. Retiro de voluminosos de avenida Bicentenario. Han botado de todo ahí ya, muebles, de todo, sillones, y se hizo tira la pandereta, así que los elementos estos los tiran hacia el sitio aledaño a la población y ahí hay un basural. Lo otro es que también había pedido hace algunos consejos ya también el tema de la cartera de proyectos de CEPLAC, para saber, ¿cierto?, cuál es la hoja de ruta que tiene CEPLAC en esta administración, ¿cierto? Y saber también cuál es, aparte de esta cartera de proyectos que debe manejar CEPLAC, hay una ley, ¿cierto?, sobre de aporte al espacio público, y generalmente cuando uno hace los trámites en dirección de obra, se junta una cantidad de dinero. Y por esta ley se entiende que se deben priorizar algunos proyectos que CEPLAC tenga para la comuna. Eso quiero saber también, cuáles son las carteras de proyectos que no nos han llegado y también cuál va a ser la priorización de la inversión de los recursos de esta ley de aporte al espacio público. Lo otro es el tema
escuchado que viene una diputada, Armando Rojas también ha estado en el tema. ¿Qué pasa con la planta de tratamiento del Boyenar? Yo entiendo que esta planta no solamente tiene el problema de los olores que los vecinos de la villa reclamaban, sino que hay un tema mucho más profundo ahí, que esta propiedad no está regularizada, ¿ah? O sea, no está recepcionada por Seremi. Y justamente ahora estamos en un tema con el Comité Villa de Allegados, Villa Los Ángeles del Boyenar, que lo preside don Miguel Méndez, que llevan 12 años en el tema de la vivienda, y justamente necesitan que esta planta mejore, se amplíe, tenga la recepción de la Seremi, sea recibida también, se regularice la propiedad, porque ellos están en un proceso que esperamos que prontamente ya el Servio, ¿cierto?, dé el vamos para que se construya esta población, que los vecinos, como le digo, llegan 12 años. Así que sería importante, alcaldesa, que a quien tenga usted encargado del tema nos informe. Por eso también es importante que esté la delegada, porque ella puede hacer el nexo con la Seremi de cierto de salud, que es un tema súper importante, y no solamente en este caso, sino que hay temas de Melipilla, de alcantarillado, el pimiento de Mayarauco, que en su minuto vino la Seremi de salud, la señora Rosso Yarse, tuvo el ex gobernador también, y dijo que esto se iba a hacer con papel en mano, y finalmente esto no se hizo. ¿Ah? No se pudo expropiar, no parece que la ley que decían tener en la mano, que la mostraron, finalmente no se concretó. Yo creo que es importante revisar este tema, pero puntualmente el tema de la planta de tratamiento. Lo otro, alcaldesa, que la saludan un comité que se formó hace algunos días en Ulmén, en Loma Alta, Codigua, Las Tinajas. Se formó este comité por la problemática, como muchos sectores, el mal estado del camino, la basura. Y bueno, ellos entiendo que iban a enviar una carta y le iban a pedir si en algún minuto usted puede visitarlos, conocer el lugar, conocer al comité. Son gente melipillana que claramente, como pasa en muchos sectores rurales, que se sienten un poco como están lejos, abandonados de las autoridades. Así que le iban a enviar una carta, se iban a presentar formalmente por una carta, ¿cierto? Pero se formó este comité y quieren el apoyo municipal. Lo otro, insistir, si nos pueden enviar un programa de los mejoramientos de los caminos rurales. Ese programa que muchas veces hemos pedido, que nunca nos ha llegado, sería bueno verlo, porque se avecina quizá el invierno y la gente de los sectores rurales claramente lo sufren con el mal estado de los caminos. Y lo último, alcaldesa, en el Consejo Extraordinario el otro día hablamos harto de la empatía. Yo entiendo que cuando la empresa privada quizás que trata de a su manera a los trabajadores, pero aquí pasa un tema que me lo representó y entiendo que le comunicó a usted un guardia que despidieron, don Juan Catalán. Don Juan Catalán, la Hito, entiendo que hizo todo el esfuerzo, la Hito municipal, que trabaja para la administración, entiendo, es una empleada pública, para que este caballero lo despidieran, y lo despidieron. Así que don Juan Catalán le envió a usted una nota, entiendo, de molestia, detalles que a don Juan Catalán parece que no había rendido como se esperaba que rindiera, y bueno, muchas veces lo hablamos, yo creo, y más de algún concejal lo conversó con él, porque don Juan en el año pasado perdió a su hermano, perdió a su cuñado y finalmente perdió a su mamá. Así que él claramente, como cualquiera de nosotros nos pasaría si perdiéramos a tres familiares en un año, no sé cómo andaríamos mentalmente. Así que yo creo que es bueno que vea ese tema, cómo están trabajando la gente que lidia con los trabajadores, y porque quizás más que hacerle la... conversar con la empresa para que lo echen, quizás ver cómo ayudamos a ese trabajador, que la verdad que yo, Juan, lo vi por las redes sociales, yo lo conocí aquí como un funcionario más, y finalmente todos los que están aquí trabajan para Melipilla, el guardia, pero no solamente el guardia, sino que detrás claramente, como usted bien sabe, hay una persona, y esa persona, como le digo, perdió a tres familiares cercanos el año pasado, y lo que yo entiendo que él en dos o tres veces me dijo que estaba, de alguna manera se sentía como agobiado por la Hito. Y bueno, sería bueno, alcaldesa, que lo viera ese tema, ¿no? Y si pudieran conversar con él, no sé, y con la empresa, y con los otros guardias, por la idea, como le digo, que la gente trabaje tranquila. Eso, alcaldesa. Muchas gracias. Gracias, concejal. Antes de dar la palabra a concejal Martínez, solo mencionar que ustedes, concejales, conocen la ley. Finalmente, aquí contamos con servicio externalizado, y en este caso el servicio de guardia es un servicio externo.
al municipio, que nosotros como municipio no tenemos facultad de desvincular o reincorporar a alguien que está prestando un servicio externo, en este caso los guardias de seguridad. Así que yo solicitaría mayor prudencia en lo que se comunica, si usted tiene antecedentes o si la persona tiene antecedentes de algún despido injustificado o que en alguna medida nosotros como municipio hemos obrado mal, que esa denuncia se haga por los canales respectivos, esta oficina de partes, para que puedan también presentar sus descargos y que así, mediante esa transmisión formal de los antecedentes, nosotros podamos actuar si efectivamente corresponde o no. Pero me parecía importante mencionar eso, que ustedes, como bien conocen, esto es un servicio externo, no son funcionarios directos del municipio y que, por cierto, no tenemos la facultad de vincularlo o reintegrarlo. Concejal Martínez, es que le toca y ya cumplió los 5 minutos, concejal. Voy a dar la palabra al concejal Martínez. Es que lo que pasa es que usted habla de prudencia... No le he dado la palabra. Yo soy prudente en el comentario y para mí no hay funcionarios o trabajadores de segunda categoría, independientes, que sean trabajadores externos. No le he dado la palabra. Mal me parece, alcaldesa. ¿Está faltando el reglamento del Consejo Municipal? No le he dado la palabra, ¿no? Deme un segundo, por favor. Concejal, al tiro le doy la palabra. Se considerará faltas al orden las siguientes: usar la palabra sin venia del presidente en más de 3 oportunidades, para que sepa que le quedan 2 oportunidades, concejal. Y lo menciono para que esté en anteceder. Concejal Martínez. Buenas tardes a todos y a todas. Complementar lo que dice el concejal Domínguez en el sentido de que el municipio o cualquier entidad que subcontrata también tiene responsabilidad ante la ley, la responsabilidad subsidiaria y solidaria, que no es menor, porque los municipios y las entidades públicas también tienen que responder por los actos que cometen sus contratistas o subcontratistas. Como punto, tengo anotado algo que me preocupa sobremanera, alcaldesa. Los melipillanos y melipillanas hemos tenido conocimiento en los últimos días, especialmente a propósito del reingreso a clase, de diversas situaciones que son bastante graves, a mi entender, al interior de los colegios. Y me refiero a situaciones que guardan relación con actos de violencia al interior de los colegios. Hemos conocido el caso, por ejemplo, de una niña en Boyenar que fue agredida por una compañera. Hemos tenido conocimiento incluso de denuncias de apoderados y personas en general, vecinos, que hacen mención a posibles o eventuales ventas de drogas en los espacios que circundan los colegios, las escuelas. De tal manera que esa preocupación claramente apunta a que, en definitiva, tenga que pedir, alcaldesa, que se nos pueda informar como Consejo Municipal una situación detallada respecto de los actos de este tipo que transgreden las normas más básicas de convivencia escolar y diría yo en muchos casos ya de orden delictual que se han producido al interior de los colegios que están bajo la tuición del municipio de Melipilla y que obviamente aquello también sirva como una señal para que el resto de los colegios subvencionados, privados también de la comuna, tomen acciones concretas para prevenir estos actos de delincuencia, derechamente. La preocupación se tiene que convertir también en acciones concretas. Y lo que pido, alcaldesa, en definitiva, es una información detallada respecto a estas denuncias o actos que se han presentado a la corporación o directamente a la municipalidad, en su caso, y cuáles serían las medidas que se están adoptando como, en este caso, municipio,
y como corporación municipal para prevenir o, en su caso, resolver este tipo de situaciones. En segundo término, informar que el día 17 de marzo tuvimos una comisión jurídica y de control donde tratamos puntualmente dos temas. Uno relacionado con la solicitud de la Junta de Vecinos de Pomaire, que pide modificar la ordenanza de Pomaire en dos artículos bien específicos. Lo tratamos en aquel día en extenso, con la asistencia de varios de los concejales aquí presentes también. Fundamentalmente, lo que se pudo pesquisar es que hay dos situaciones que a ellos les preocupa, que tienen que ver con la presencia de comerciantes ambulantes, que no tienen permiso, y volanteros. Entiendo de que están anotados para hablar las personas de la directiva de la Junta de Vecinos de Pomaire, pues si se tiene a bien en este punto, quizá darle la palabra, eso lo dejo a su criterio, alcaldesa. Señalar también de que en esa comisión, como segundo punto de la tabla, tratamos el tema referido a al informe de la Dirección de Control, el número 21 del 25 de febrero del 2022, que se nos expuso en extenso también por parte del director de control, don Patricio Retamal. Surgieron ahí varias dudas, especialmente relacionado con lo que dice relación con la existencia de una sobre ejecución del gasto, que nos pareció bastante grave, que lo podemos ver en especial en una oportunidad distinta, para no dejar de nombrar ninguno de los temas que también tengo anotado. Quiero también informar que respondí un correo de la directora jurídica, subrogante o suplente, me pierdo ahí en eso, directora, entonces, no, ya no. Permite, a propósito de lo mismo, para dejar en claro, funcionaria Claudia Chihuay fue directora subrogante hasta el jueves 31 y desde el viernes primero ya contamos con directora de asesoría jurídica. Perfecto. Paula Peña. Perfecto. Bueno, nos encantaría entonces conocerla en algún momento. Informar que se respondieron las observaciones o el resumen que se nos envió del reglamento de consejo para los efectos de que se pueda someter a la aprobación en cuanto lo estimen conveniente. No hay más reparos que realizar, salvo algunas cosas de orden gramatical. Entiendo también de que está presente acá, personas que vienen de la Junta de Vecinos Renacer, de San Manuel, que tienen una problemática relacionada con el tránsito, que yo tenía apuntado de también tratar en este consejo, en los puntos de varios concejales, pero sin duda alguna mejor que lo hagan ellos, que son las personas que directamente en el día a día sienten los problemas que eso les produce. Eso tenía apuntado, alcaldesa. Gracias. Gracias, concejal. Si el reglamento de consejo estaría listo, podríamos perfectamente incorporarlo en la tabla del próximo consejo. Y en relación a lo que ha mencionado usted y los otros concejales, también hemos tomado nota de las solicitudes y será enviado también respectivamente mediante informes y ordinarios a Secretaría de Consejo para que les pueda llegar también la información que han solicitado los concejales hasta ahora y las siguientes solicitudes que se van a ir incorporando. Concejal Mendoza. Gracias. Bueno, como los problemas son de Melipilla, algunos se van a repetir. Y quiero hacer un hincapié quizá un poquito diferente. El primer punto es en relación, probablemente los vecinos de San Manuel lo van a considerar, que es con el caos en tránsito que se produjo el lunes 28 de marzo a raíz de algunas intervenciones de una empresa que hizo cortes de tránsito en el sector, a mi parecer, absolutamente contraproducente. El hecho de que se intervenga el tránsito y que no permita el acceso
de vehículos de emergencia ante alguna eventualidad, me parece que de extrema gravedad, toda vez que no se han tomado todas las previsiones pertinentes ante un evento de esa magnitud. Ya estamos acostumbrados a los tacos en Melipilla, pero sin embargo, si hay este tipo de intervenciones por parte de la empresa, creo que se agrava más la situación. Lo que a mí me gustaría agregar al respecto es saber bajo qué condiciones está trabajando esa empresa, bajo qué protocolo y si hay alguna normativa existente en relación a la dirección de tránsito que le permita hacer los cortes que se están realizando, los cortes de tránsito me refiero. Ese era un punto. El otro punto también lo tomó el concejal Martínez y quiero hacer hincapié también, que tiene que ver con la violencia escolar. Creo que la pandemia no hizo mal y el reintegro a clases no tomó todos los puntos, tanto psicológicos como socioculturales, y no solamente los alumnos vienen con algunos problemas que pueden ser complejos, digamos, de manejo de la violencia en la misma familia, sino que lo están manifestando hoy día, esa interrelacionalidad lo están manifestando en los propios colegios, y de ahí pienso yo que viene esta extrema violencia. Creo que queremos trabajar en conjunto con la delegada presidencial, por eso le dije que lo voy a tomar como punto ahora, para hacer normativa y protocolo, y si es que existe algún protocolo del convivir, digamos, a nivel escolar, también me gustaría conocerlo para poder trabajarlo y ver la forma de fiscalizar. Pero afortunadamente no hemos tenido problemas graves o que hayan tenido una trascendencia. Pero sí se están manifestando y todo eso puede ser la punta del iceberg de algún evento que se pudiera producir mayor, tal como lo está manifestando el concejal Martínez. Gracias, alcaldesa. Gracias, concejal Mendoza. Concejal... Al final voy a hacer unos alcances sobre unos puntos que han abordado y también me gustaría, delegada, que pudiera transmitirnos los avances que se han realizado en delegación sobre un par de puntos. Concejal Enríquez. Gracias, alcaldesa. Saludar a los vecinos que están acá presentes y a los que nos están viendo a través de Facebook. Hemos visto las últimas semanas que casi la mayoría de nuestros vecinos y el mismo consejo habla de la problemática de los tacos que se genera, y esto se ve por también la gran cantidad de vehículos que tenemos en nuestra comuna y por los arreglos que se están haciendo. Pero también vemos que son los más afectados nuestros alumnos de los colegios porque están llegando tarde referente a estos tacos. Es por eso, usted como presidente de la Corporación de Educación, de poder hablar con los directores de los colegios y poder generar una flexibilidad horaria para los alumnos. O sea, hemos tenido casos que alumnos llegan después de las 8 de la mañana porque es por los tacos y tienen que después ir su apoderado a justificar por qué llegan tarde. Entonces, poder generar esta flexibilidad entre las 8 y las 9 o 8, 8 y media para aquellos alumnos que son del sector rural. Más o menos del sector sur se están demorando 1:20 en llegar al centro de Melipilla. Y los que son del norte, Boyanán, Mayarauco, 1:40 por los tacos. Entonces, por ahí aquellos alumnos poder generar esta flexibilidad horaria. Y aprovechando el hilo de los tacos, la próxima semana vamos a ver que va a ser un fin de semana largo de contingencia. Aprovechar que está la delegada provincial y poder generar un plan de contingencia para los tacos que se van a generar en la salida sur de nuestra comuna. Verlo con la delegada, con vialidad, con carabinero, con seguridad pública, para poder tener un apoyo durante el día o durante ese día que va a ser más conflictivo, que puede ser el jueves que comienza o el mismo viernes. Por otra parte, quisiera volver a consultar si es que se envió a control sobre el concurso del encargado de cultura, si esto lo revisó control, si lo envió o no lo envió. Está dentro de mis observaciones, era que lo pudiera revisar control y que se nos podía entregar un informe si es que estaba bien o estaba mal. Por ese mismo lado de los concursos, hoy día vi que hay 3 concursos más, me parece bien por la transparencia. Quiero saber, de todos estos casi 30 concursos, si no me equivoco, ¿cuántos son los funcionarios que actualmente trabajan en la municipalidad han postulado a estos mejoramientos o a estos nuevos cargos y cuántos de ellos se lo han ganado? Hay muchos funcionarios que han postulado
y no nos han ganado. Entonces, un asunto que quiero saber, la cantidad. Vi hace poco que estaba en mercado público el arriendo de dos camionetas para Videco, que son de gran ayuda y gran necesidad, pero esta fue revocada. Sería importante que nos comentaran por qué fueron revocados estos arriendos de estas dos camionetas. Y por último, complementar o apoyar más o menos lo que dijo en su punto varios el colega Claudio Martínez, presidente de la Comisión Jurídica. Fue una observación que sale del Consejo sobre el informe de control del 20 de febrero sobre la existencia de sobre ejecución del gasto. Esto es gravísimo y eso mismo lo hizo saber Control y es por aquello que sería importante que nosotros mandáramos esta información a Contraloría. O sea, no sé si Claudio puede complementar un poco más. Yo sé que fue como una pincelada de lo que comentaste en lo que hubo en la comisión. Pero es algo gravísimo esta sobre ejecución que llega a un 106%. Entonces, no sé si es que sacamos acuerdo de consejo para que esto sea enviado. Esos son mis puntos varios, alcaldesa. Gracias, concejal. Vamos a enviar la información solicitada, hacer un alcance sobre los concursos. Hay funcionarias que han postulado y se han ganado concursos. Así que, y el hecho de que sean funcionarias o funcionarios no da pie o no da garantías de que sean adjudicados por el solo hecho de ser funcionario. Así que me parecía importante hacer esa apreciación. Voy a dar la palabra a concejal Rojas y finalmente voy a hacer unos comentarios. Le toca al concejal. Es que el... Ok, sí. Gracias, concejal. Acuerdo, consejo. ¿Comentarios? Sí, administrador. Sí, solamente aporta la alcaldesa. Buenas tardes a todos y a todas. Lo que señala el informe de control tiene que ver con que existe un límite para el gasto de la contrata, que es de un 40% sobre el gasto de la planta. Y de acuerdo al informe de control, dio un 42%, hay un 2% adicional. Y ese número tiene una explicación, que como alcaldía también decidimos, cuando llegamos había muchos dobles contratos, mucha gente que tenía media contrata y un honorario, una situación que es absolutamente irregular y que sucedía en la administración anterior. Por tanto, muchos de esos casos, ya no, de hecho, no queda ni una media contrata con un honorario. Todos tienen su honorario completo, que es una situación precaria, ¿cierto?, e irregular en la administración anterior. ¿Por qué se asumió ese riesgo? Porque tenemos una planta que fue aprobada, ¿cierto?, que va a crecer casi al, no sé si al, son 75 puestos que están libres y que se van ahora a concursar en el corto plazo. A propósito, ¿cierto?, que no hemos podido ejecutar los concursos porque hay una consulta a Contraloría bien específica, pero eso va a permitir, ¿cierto?, que el gasto en la planta aumente, es decir, el denominador, ¿cierto?, porque esto es un porcentaje. Contrata dividido por la planta. Mayor no puede ser mayor a un 40%. Entonces, este numerito de abajo va a crecer. Por lo tanto, ese número del 42% va a bajar. Solo eso. Gracias, administrador. Concejal Martínez. Disculpe, concejal. Solamente para complementar lo dicho por el concejal Enrique, que aludió al informe en cuestión, solamente para refrescarnos en la memoria y como presidente de la Comisión Jurídica de Control, el informe del 25 de febrero del 2022, en la parte pertinente, en la conclusión, a propósito del límite del 40% para el gasto a contrata, señala: las cifras indican una sobre ejecución del gasto en personal a contrata municipal al cuarto trimestre. El monto asciende a 1.443.622.041 pesos, equivalente al 106,86% del gasto respecto al total presupuesto personal de planta 2021. Punto seguido. No se respeta el límite legal. Habiendo escuchado al director de control el día de la comisión, entiendo que estuvo el concejal Rojas, el concejal Mendoza,
que fueron testigos de lo que él nos señaló y haberle preguntado y sobrepreguntado sobre lo mismo, llegamos a la conclusión de que era una situación grave que incluso nos afecta o nos podría afectar patrimonialmente a los concejales si es que se determinara de que hubo efectivamente una ilegalidad al gastar más de lo que está presupuestado en el fondo. Por lo tanto, pareciera ser una consecuencia natural tener que pedirle a la Contraloría que informe. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo en eso, que lo votemos y que se envíe y se haga la consulta. Gracias, concejal. Sí, es clave ser preciso con los números, porque no es que se hayan gastado 1.440 millones más, sino que el gasto que al final, redondeando el año, fue de 1.440 millones. Había un monto presupuestado, ¿cierto? Y este monto fue de 1.440, que significó un 6% más, por eso un 106%. Entonces hay que ser como bien precisos con los números, ¿ya? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa eso, cierto? Pero lo importante es que el mismo informe que usted tiene en sus manos señala que el municipio tiene un superávit de 300 millones. O sea, después de 6 años, el municipio terminó sin déficit. 5 años, ¿cierto? Terminó con un superávit. Por tanto, si bien en esa partida hubo un gasto mayor al que estaba presupuestado, el resultado financiero completo, ¿cierto? No hubo un déficit, sino que al contrario, hubo un superávit de 300 millones. Entonces, también es importante señalarlo, alcaldesa. Gracias. Gracias, administrador, por la apreciación sobre la información de este informe de la Dirección de Control. Si es de acuerdo el Consejo Municipal llevar a votación, ¿están de acuerdo en llevar a votación este punto? ¿Sí? Ya, ok. Es un acuerdo, entonces votemos. Entonces, ¿el acuerdo sería para mandar la antecedente a la Contraloría para que se pronuncie con respecto? Ya, crucemos la votación. Señor Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Gavión. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Aprueba. Puede faltar el señor Gavión que iba a consultar. Gracias, secretario. Pasamos a la siguiente palabra, concejal Rojas. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, quería referirme a la educación, a nuestro colegio también público de la corporación. Hoy en día estuve con representantes del centro de alumnos del Liceo Hermano Sotomayor Baeza, quienes hemos visto, quienes el día de ayer realizaron una manifestación pacífica dentro de este establecimiento. Pero también hay peticiones dentro de ellos y yo creo que también es súper justo de que en este espacio podamos visibilizarlas, ¿ya? Y que a lo mejor podamos en algún momento tener algún informe, como anteriormente lo pidió el concejal, de cuáles son los protocolos también que ante cualquier tipo de situación, ¿ya? Por decirte, los estudiantes aquí netamente nos están diciendo que no tienen las condiciones, que muchas de sus salas no están pintadas, que no tienen botiquines. Muchas de las salas no tienen botiquín, siendo que hasta hace poco tiempo, no sé si todavía el liceo imparte enfermería, ¿ya? Eso es algo que los mismos alumnos están tratando de cubrir cuando deberíamos tenerlo. La parte educacional debería hacerse cargo de esto. El mobiliario, las cajas eléctricas, por ejemplo, los alumnos no pueden conectar el data porque la caja eléctrica está toda salida. Y ellos reclaman que realmente no hubo una preparación del plan vuelta a clase, que no se prepararon los establecimientos educacionales para esto. Y ellos reclaman también sobre los protocolos. Necesitan saber protocolos sobre accidentes. Han habido varios accidentes en este mismo establecimiento y muchos de los profesores no han sabido cómo actuar. Yo creo que necesitamos tener protocolos en torno a los accidentes y protocolos también en torno a los abusos y a la discriminación que se ejerce dentro de los mismos colegios. Yo creo que hoy en día nos hemos visto afectados por esto, no queremos que esto pase a mayor, y yo creo que en todas partes, tanto en los colegios de la corporación como en los colegios particular subvencionado o particular, nos hemos visto la última semana afectados y no queremos que esto pase a mayor. Así que queremos que esto se empiece a solucionar, queremos que tengan respuesta también los alumnos, porque el buen vivir también se construye en la educación, porque aquí están los profesionales del futuro. Y necesitamos hoy en día estar con ellos, con las comunidades educativas, y que haya una resolución con respecto a esta petición que nos está pidiendo este, que es un liceo
bicentenario, que es emblemático y que necesita de todo oídos y de gestión para poder ir a favor de nuestros alumnos. Bueno, viendo también la correspondencia, nos decían varias juntas de vecinos sobre contenedores. Están pidiendo contenedores de basura, que muchos de estos ya no cuentan. Hay algunos que están a la mitad, hay muchos que no corresponden. A ver si es que con el presupuesto que se había aprobado hace un par de consejos atrás, si es que ya hay a lo mejor algún mapa de calor donde se van a destinar esto, cómo va a ser elegido las personas o los barrios, los territorios donde van a ser beneficiarios de esto, ya que hay un montón de vecinos que están a las expectativas también de esto y que necesitan porque tienen varios problemas con respecto a la basura, ya que hay camiones de basura que no tienen la implementación para poder llevar el camión y cargarlo, sino que los propios funcionarios tienen que sacar la basura con las manos y llevarla al camión, que es una gran problemática, alcaldesa, que tenemos. Los vecinos de Arza, con Carlos Avilés, llevan más de una semana llamando al equipo de seguridad. Es un teléfono que se dio para en caso del retiro de basura domiciliaria, reportando varios asuntos que tienen que ver en Carlos Avilés con Arza. Ya en reiteradas ocasiones se llamó y llevamos más de una semana y no fue retirada la basura de aquí al frente de la población Bernardo Leighton, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasó? Que nos faltó el vecino que le prendió fuego. Y hoy en día eso está humeando y los vecinos están realmente enojados porque dicen que llaman y no tienen ningún tipo de solución. Esto pasó más de una semana y todavía hoy en día podemos ver flamear y que eso se va a repetir en reiteradas ocasiones. Sabemos que el problema de la basura nos va a seguir dando dolores de cabeza, pero vamos a tener que saber reforzar cómo llegar a estos llamados, porque si no, la gente se va a aburrir y no va a creer realmente en estos programas que nosotros tenemos como municipalidad. También me gustaría, ya que está la delegada y usted, alcaldesa, poder ver de realizar unas mesas de trabajo, yo creo que de forma urgente, con los dirigentes del sector de Bollenar para ver el tema netamente de planta tratamiento. Yo vengo pidiendo en reiteradas ocasiones, han habido informaciones, pero yo creo que necesitamos hablar con los dirigentes sobre este tema. Yo creo que es súper importante de que los podamos recibir, de que podamos hacer esta mesa de trabajo y también esta misma mesa de trabajo la pudiéramos realizar con la delegación también en el sector del Valle de Mayarauco, ya que han habido varios reclamos sobre la inseguridad vial que hay en la cuesta de Mayarauco, en la cual hemos visto en las redes sociales que han tenido varios accidentes con producto de muerte, muchos de esos, y que no queremos que esto siga sucediendo, ¿ya? La cuesta es bastante peligrosa. Poder informarle también en otro punto a Melipilla, a los vecinos, a las vecinas, de que ya hay en Melipilla una encargada del proceso constituyente, ¿ya? Que se llama Melipilla Participa, en la cual han realizado cabildos constituyentes a los estudiantes y con las personas mayores. O sea, es súper importante de que este tipo de discusión hoy en día se esté dando, y sobre todo en las personas como los estudiantes y en las personas mayores. Así que si después nos puede dar mayor información con respecto a eso, que es bastante importante. Y por último, alcaldesa, tener información sobre por qué sucedió la cancelación de las actividades culturales en el Centro Cultural Teatro Serrano. Yo la semana pasada traté de comunicarme con algunas personas y no tuve respuesta, porque varios de los artistas me llamaron diciendo de que no habían sido notificados oportunamente. Entonces yo creo que ahí podríamos tener también alguna respuesta de eso, ya que lo que les digo yo es una de las personas que estaba programada para ese día en la azotea, no fue avisada oportunamente, como le comento, y que fue a través de la red social. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Considerando que ningún concejal faltante ha solicitado la palabra, voy a hacer mención de algunos puntos en relación a materia de los pozos y de la falta de agua, sobre todo en el sector rural. La semana pasada, el día viernes, fuimos a la Comisión Rural del Consejo Regional, en donde se aprobaron proyectos que ya están presupuestados en el Ministerio de Obras, a través de la DOH. Inicialmente se iba a aprobar solo un proyecto por 150 millones para Culiprán, para un sondaje en la PR de Culiprán, pero en la misma instancia se aprobaron
cerca de 11 proyectos para Melipilla. Y eso pasa al pleno el día de mañana y eso quiere decir que van a ser ejecutados en los próximos meses. Eso viene en directo beneficio tanto en materia de sondaje, diseño, infraestructura, ampliación de APRs de la comuna, que en su momento se va a estar informando también a través de la DOH y también de la dirección de SECPLA. En relación a la ruta G60, la semana pasada, de hecho, luego de lo que sucedió el día lunes en la ruta, al día siguiente, a primera hora, nos reunimos con la delegada, estaba la encargada provincial de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, también estaba el encargado de la dirección regional y de la empresa que estaba contratada para realizar estas labores, la cual efectivamente notifica el día lunes en la tarde de estos trabajos, no notifica a tiempo, lo que repercute finalmente en una falta de coordinación por parte de la empresa que está ejecutando estas labores con el municipio y con la delegación. Esto se evidenció en congestión kilométrica. Logramos a través de esta conversación suspender las obras, suspender la ejecución de estas obras hasta que tanto la dirección regional como el Vialidad y la empresa elaboraran un plan de trabajo que generara el menor impacto a la comunidad, ya sea realizarlo en fin de semana, en un horario de baja afluencia vehicular, o bien durante la semana en horarios que no existiera también alta afluencia. Esta propuesta todavía no ha llegado, pero quedamos en un plazo prudente de que pudiera ser enviada, que podamos hacer observaciones, y antes de eso, recién comenzar esos trabajos o retomar esos trabajos. Solo aclarar que son proyectos que está desarrollando el MOP a través de Vialidad, MOP a nivel regional, y que reconocen también la responsabilidad y de hecho pidieron disculpas públicas por esa situación. En relación a temas de violencia escolar, justamente ha significado una alta preocupación también como municipio, como corporación municipal, el poder establecer espacios de trabajo, mesa de trabajo, a propósito de la convivencia, de la sana convivencia escolar. En lo personal he tomado contacto con la asesora de género del Ministerio de Educación y me comentó que efectivamente están elaborando un plan para abordar la violencia que se ha evidenciado en los establecimientos educacionales. Bien sabemos que por nuestra parte vemos los 26 establecimientos que son municipales, pero también hay otros establecimientos que son particulares, subvencionados o bien privados, en donde se han evidenciado estos hechos. Hemos manifestado la preocupación, los canales también están abiertos para poder crear espacios de trabajo y formación. Hoy día hay una cultura machista, naturalizada, de violencia en la juventud, que claramente debemos abordar todas las actorías involucradas, tanto públicas, privadas, como también en nuestras casas. Así que es clave ahí el trabajo que se pueda generar también con ustedes, concejales, frente a casos que les lleguen a través de ustedes, denuncias, que las podamos canalizar tanto en la corporación, la directora de educación, ustedes bien saben, como también la secretaria general o a través mío también lo podemos ir resolviendo. Pero efectivamente esta mesa ya está articulada a nivel corporación, a través de convivencia escolar también para poder abordarlo, y los casos particulares de los establecimientos también están siendo abordados por las direcciones respectivas. Pero entendemos que es una problemática que responde también a la necesidad de abordar la salud mental, el retornar a clases presenciales y claramente con 2 años de pandemia encima y con un nivel de estrés también y comillas, vuelta a la normalidad que finalmente altera a toda persona. Así que eso es cuanto puedo informar sobre esto. Delegadas, ¿le gustaría hacer algún comentario sobre ya sea el MOP y la violencia escolar? Ay, muchas gracias, alcaldesa. Muy breve. Respecto de la temática de la planta de tratamiento Boyenar, nosotros estamos en contacto con la Seremía de Salud. Vamos a sostener esta semana una reunión con ellos y vamos a abordar, incluir dentro de las temáticas a tratar con ellos respecto de la planta de tratamiento.
Creo que es una muy buena instancia poder conversar también con las organizaciones presentes para ver cómo podemos resolver participativamente también esta situación. Respecto del tema de tránsito, como bien lo explica la alcaldesa, no solamente estamos viendo la situación en particular, efectivamente la empresa Vialidad y el Hito quedaron de entregarnos un plan de trabajo. Nosotros entendemos como autoridades de que los trabajos se tienen que realizar, que es una ruta que es muy utilizada y que necesita reparaciones. Sin embargo, las externalidades negativas de aquella reparación tienen que ser mitigadas. Y por lo tanto, estamos a la espera del plan de trabajo para poder reiniciar las obras. Pero más allá de eso, también nos reunimos con el Ministerio de Transporte y la Subsecretaría para poder revisar las temáticas respecto del transporte público, respecto de los recorridos, la frecuencia, respecto de la congestión en general que está viviendo no solamente Melipilla, sino también otras comunas de la provincia. Respecto del tema de violencia escolar, nos hemos puesto en contacto con la Seremi de Educación y estamos solicitando reunión con la Provincial de Educación para poder ver los protocolos de convivencia escolar y poder actualizarlo en un momento de pospandemia que tiene varios efectos sobre nuestros niños, niñas, niñes y jóvenes. Y por último, respecto de la cuesta Mayarauco, también lo conversamos con Vialidad y estamos a la espera de una reunión con ellos para poder evaluar una restricción en la cuesta, pero eso pasa por un estudio que se tiene que realizar y poder definir si es que amerita una restricción para transporte de carga respecto de longitud y tonelaje. Eso, alcaldesa. Muchas gracias, delegada. A propósito también de esa reunión con el ministro de Transporte y Telecomunicaciones y subsecretario también, fue una instancia muy fructífera. Abordamos el tema de los subsidios de transporte escolar, los que tenemos vigente hoy día como comuna, y los que no tenemos en subsidio a transporte en zonas aisladas, que sí otras comunas de la provincia lo tienen, pero Melipilla no. Entonces ahí también generamos una conversación para que a propósito de la falta de transporte público, de choferes que tenemos hoy día en la comuna y en la región, pueda ser subsanado con este subsidio de zonas aisladas que esperamos podamos tener ahí algún beneficio para la comunidad. Pero por lo pronto se generó también un compromiso y de hecho esta semana debiera... No nos ha llegado la citación, pero debiera ser esta semana la mesa de trabajo regional con el gobernador, con el subsecretario ministro y con las 52 comunas de la región, porque hay un diagnóstico común que tiene que ver con la falta de choferes y con el aumento también del parque automotriz y cómo eso se cruza también con la congestión vehicular y con la falta de servicios de transporte público. Así que ahí lo estamos abordando. Esta y otras materias. Así que muchas gracias, delegada, por ser puente también en estas conversaciones. Gracias. Pasamos entonces a... perdón, solo para agregar el planta tratamiento Bollenar. Nosotros realizamos estudios. Todo está en orden, o sea, no hay afectación en los niveles, digamos. Pero de todas formas, el administrador, y tenemos también un informe en relación a eso, que debemos enviarlo mañana a primera hora a concejales a través del Consejo Municipal para que ustedes tengan ese informe y sepan el diagnóstico que fue elaborado porque hasta ahora está ok en relación a los niveles. Sí hay cuestiones que subsanar que requieren de una inversión y que requieren también de poder planificar esa inversión. O sea, uno, porque no estaba presupuestado en este año, pero sí debemos hacer mejoras muy necesarias porque los últimos años sabemos nunca se,
se han realizado. Así que para quienes preguntaron por la planta de tratamiento, les vamos a enviar mañana en la mañana este informe. Secretario, seguimos con la tabla. Pasamos entonces a la tabla. El punto 4.1 corresponde a la licitación de recuperación de licencias de subsidio de incapacidad laboral. Está el señor Reserva. Director. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, concejales, público presente. Me acompaña en esta ocasión la directora Marcia Huerche de la Dirección de Administración y Finanzas. Les vamos a presentar el estudio de evaluación de la licitación pública sobre estudio de gestión y recuperación de licencia, subsidio de incapacidad laboral y pago en exceso de AFP. Esto es porque la municipalidad requiere contratar los servicios de consultoría para que efectúe el servicio de apoyo para gestionar y recuperar reembolsos por subsidio de incapacidad laboral y devoluciones de pago en excesos de la AFP. La consultora deberá efectuar la recuperación de los subsidios correspondiente a 5 años hacia atrás contado de la fecha de adjudicación del contrato y devoluciones de pago en exceso de AFP históricos que permanecen pendientes de recuperación en las entidades previsionales. Con fecha 2 de febrero se publica la licitación en mercado público. El 9 de febrero finalizan el periodo de preguntas. El 15 de febrero se contestaron dichas preguntas. El 23 de febrero se realiza la apertura en el portal y se presentaron 3 ofertas a través del portal Mercado Público de don Omar Alejandro Ricous Berger, que no presenta antecedentes, ASP Gestión SPA y Sociedad Asesoría y Consultoría Libra SP. Al no presentar antecedentes queda fuera de base, por lo tanto se realiza la análisis de la oferta de APS y Libra. Ambos tienen un valor ofertado del 8%, que es el porcentaje respecto a lo recaudado. Es decir, si recaudan 100 pesos, ellos cobran 8 pesos. Respecto a la experiencia, APS tiene 8 servicios, demuestra la experiencia en 8 servicios y Libra en 1 servicio. Por lo tanto, APS tiene un puntaje de 75 puntos y Libra de 25 puntos, llevando a un puntaje final en la experiencia de 30 puntos para APS y 10 para Libra. APS tuvo que rectificar algunos documentos, por lo tanto tuvo como final en los aspectos formales 2,5 puntos y Libra cumplió la totalidad, por lo tanto obtuvo los 5 puntos. En cuanto al puntaje final, la empresa APS tiene un 85 puntos perdón, y Libra 70 puntos. Por lo tanto, señores concejales, se propone la adjudicación a la empresa APS Gestión SPA con un monto del 8% de lo recaudado, con un plazo de ejecución del servicio de 10 meses. No sé si la directora quiere complementar algo. Buenas tardes. Este servicio, esta licitación para recuperación de licencias médicas, lo hemos hecho anteriormente, cercano a los 4 años, casi 5. Es el periodo de prescripción. En la oportunidad anterior se la adjudicó la empresa AGS, Asesoría y Gestión, no es ninguna de las que postuló ahora. Se recaudaron en esa oportunidad cerca de 41 millones de pesos. Ahora tenemos una expectativa de recuperación cercano a los 35 millones de pesos porque hay un menor umbral de deuda en licencias médicas. De esta recaudación, ellos cobran el 8% de lo efectivamente ingresado a las arcas municipales. Muchas gracias, directora. Director, concejales, ¿alguna pregunta? Concejal Martínez. Sí. Buenas tardes, directora, director. A ver, sí, yo me estaba acordando de que efectivamente hace un tiempo atrás habíamos aprobado en el periodo anterior una gestión como esta. ¿Cómo realizan la cobranza? ¿Cuáles son las gestiones que están previstas realizar para efectuar o llevar a cabo esta cobranza? ¿A quiénes se cobra? ¿Cómo se cobra? Tenemos claro el plazo, son 10 meses, y tenemos claro el monto aproximado que se pudiese recuperar y el porcentaje que cobran ellos, pero me interesaría saber un poco cómo se desarrolla la gestión. Director,
Lo primero que hacen es el levantamiento de la información, luego proceden con las entidades de salud, FONASA, Olcompin, más las ISAPRE, hacen un barrido, ¿no es cierto?, en cuanto a las deudas de los funcionarios, y ellos principalmente gestionan ante estas instituciones de salud toda aquella licencia rezagada. Si faltan, por ejemplo, informes médicos, lo gestionan con el funcionario y median todas las influencias, digamos, el conocimiento técnico que ellos tienen para recuperar aquellos montos rezagados, porque nosotros recuperamos licencias, las corrientes, las que no tienen problema. Pero las que van quedando atrás son todas aquellas que los médicos particularmente o piden un segundo informe, ¿no es cierto?, o piden otros antecedentes que el funcionario no aporta. Entonces la empresa gestiona todo eso. Recordar siempre que nosotros por el estatuto administrativo cancelamos el 100% de la remuneración al funcionario. Por lo tanto, la municipalidad queda con las instituciones de salud en esta recuperación. Y en este sentido, esta empresa es importante porque nos va a dejar capacitados a los funcionarios en esta oportunidad para que seamos capaces de aquí en adelante, de no esperar otros 5 años más, sino que seamos capaces de tener una gestión mediante nuestros funcionarios para poder lograr y acompañar a cada funcionario a recuperar el 100%, ojalá, de la licencia médica, a pesar de que ellos lo perciben en su remuneración. Es la municipalidad la que queda con ese déficit o queda con ese menor valor ingresado. Una pregunta encima de la anterior. ¿Cuánto es el estimado de deuda? Porque lo que se estima que se va a recuperar son 35. Sí. Pero el total, lo que se estima. Cerca de 65 millones de pesos. ¿Ya? Eso es el valor que tenemos más o menos en los registros. ¿Ya? De ya. Eso a veces es imposible recuperar el 100%. Claro que sí. Generalmente recuperaron el 50% la vez anterior, por eso doy esta referencia. Que no es malo, está no bueno, bien. 50%, sí. Gracias. Gracias, concejal. Concejal Enríquez. Ahora sí. Sí. ¿Sabemos cuánto es lo que se debe en FONASA y SAPRE? ¿Lo tenemos desglosado? Sí, lo tenemos desglosado, pero no lo traje en esta oportunidad. Perfecto. Sí, pero está todo claro, bueno, y persona a persona. Perfecto. Y eso, bueno, Claudio hablaba sobre la metodología. ¿Qué pasa con aquello? ¿Nosotros hacemos el cobro a aquellos funcionarios que sus licencias médicas están rechazadas? Que si ya bien se la rechazó el COMPIN, apeló, fue y nosotros le pagamos, porque eso es un requerimiento del funcionario que supuestamente no trabajó. O sea, tiró su licencia, se la rechazaron, se le pagó igual. ¿Nosotros hacemos ese cobro? Al funcionario no, concejal. ¿Y por qué? Hasta este momento no lo hemos hecho. Es un procedimiento que nunca se ha hecho acá en la municipalidad. Tenemos que iniciar un proceso de acompañamiento al trabajador que se haga cargo de su propia licencia médica, porque al momento de que el empleador, en este caso la municipalidad, le paga el 100% de la remuneración, él se desvincula de este subsidio. Claro. ¿No es cierto? Entonces, a veces es algo tan fácil como presentar un informe del médico que lo trató y recuperamos el dinero, pero es esa disposición la que hoy día falla y por lo mismo tenemos que iniciar un camino a llegar al punto que usted dice, que no sea agresivo y que el funcionario comprenda y no estemos después aquí tratando ese mismo tema porque se lo descontamos del sueldo sin mediar un camino en que vamos hacia allá, hacia lograr ese óptimo que usted me señala. Bueno, eso también es una tarea de bienestar, hacemos como un acompañamiento. Y aquellas licencias que tienen más de 180 días, ¿se envían al COMPIN para saber por salud compatible o incompatible? En ese sentido hemos hecho las consultas, la compatibilidad de la salud es solamente por las licencias aprobadas. Cuando hay licencias rechazadas, que hay bastante en cada trabajador que tiene un alto índice de licencia médica, no van contando los 180 días. Porque eso es un pronunciamiento de Contraloría. Ya pierde la cuenta, ¿no es cierto? Esos 180 días. Si tiene licencias rechazadas,
no cuentan. Bueno, y ahí viene lo que le hacía la antigua pregunta, o sea, la anterior pregunta, porque si están rechazadas se le tiene que cobrar esas licencias médicas. Claro que sí. Médicas. Y por último, acá existe personal que haga esto lo que estoy consultando, la recaudación o encargado de revisar estas licencias médicas, de poder ir al COMPIN, de revisarla en el sistema, de ver en el PIR, para no llegar a externalizarlo. A eso es lo que quiero ir. O sea, sí. Un personal que diga, ¿sabes qué? Que está en bienestar, que primero hace el seguimiento, el acompañamiento, porque si hay tres licencias médicas rechazadas, porque puede apelarlo a través del COMPIN. Sí. Y por ley hay que hacerle el cobro, sí, al funcionario. Sí. Porque se le pagó y el funcionario se le rechazó, apeló al COMPIN, fue a la Contraloría, porque tiene que hacerse, y la Contraloría, sí, le va a decir, no se le cobre, eso se le cobre, pero también queda el registro que a través de acá se hizo el trabajo. Sí. Entonces, sería importante, alcaldesa, bueno, con esto que van a aprender algunos funcionarios, poder capacitarlo. Hay capacitaciones a través de la academia, que es a través del gobierno regional, para que funcionarios puedan hacer esto del cobro, la recuperación de licencias médicas, y también lo más importante es el acompañamiento al funcionario y que no se sienta desprotegido. Entonces, en ese sentido, porque al final el 8% está dentro del rango, pues algunos, sí, cobran el 10%, creo que es lo antiguo, y algo que se va a recuperar, pero tengamos claro que FONASA es difícil que pague. Yo creo que un gran porcentaje va a ser lo que son las ISAPRES, que se encarga, sí, que el que paga. Por eso la entiendo cuando dice un 50%, pero FONASA y más los servicios públicos, es muy difícil que pague el 100%. Eran esas mis dudas, alcaldesa. Gracias, concejal. Solamente lo último, que sí, nosotros nombramos un encargado de licencias médicas, eso lo exige Contraloría también. Nuestra última encargada se fue jubilada. Y por lo mismo tenemos la oportunidad hoy día de nombrar personal más joven y más personas que estén disponibles a ir a las instituciones de salud, golpear la puerta y hacer eso que usted dice. Es la oportunidad. Eso. Muchas gracias. Quiero dar la palabra a otro concejal, si es que hay algunas preguntas o observaciones. ¿No? Concejal Enríquez. Brevemente, por favor. Súper breve. Tiene razón lo que dice la directora. Una oficina para poder recobrar lo que son licencias médicas, una persona no es suficiente. Debe existir un equipo, son tres personas, porque hay que salir a estas instituciones a cobrar estos dineros, solicitarlos, pedirlos, y son dineros que hoy día no tenemos en la cuenta y que lo hemos pagado. Así que es importante poder hacer esa reestructuración, alcaldesa, y poder complementarla con más personal. Gracias, concejal. Bueno, efectivamente esta empresa debe transmitir esos conocimientos y es parte de las bases del contrato el que ellos puedan educar y formar a nuestra y nuestros trabajadores para que no requiramos de este servicio externalizado, sino que esté incorporado dentro de las funciones del equipo municipal. Así que eso sí o sí en los próximos meses va a ser así. ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Secretario, vamos a votación entonces. Votamos entonces la propuesta. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Apruebo. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Ya, pasamos al... También tiene que contemplar respecto al punto 4.2, adjudicación, licitación, adquisición de vehículos para seguridad pública. ¿Director? Sí. Les presento la licitación pública respecto a la adquisición de vehículos para seguridad pública en la comuna de Melipilla, que consiste en la adquisición de tres vehículos que son eléctricos, con el equipamiento compuesto por balizas, sirenas, radio y cargador. Son dos cargadores que se van a instalar para la Dirección de Seguridad Pública e Inspección, que viene a reforzar la flota que tiene actualmente y que, al ser eléctrico, se estableció una autonomía mínima de 200 kilómetros. Como les planteé, es importante que esta instalación y puesta en marcha también va a incorporar dos cargadores eléctricos, los cuales uno se va a instalar en el frontis de la municipalidad, los estacionamientos que están en el frontis, y otro cercano a donde está actualmente Seguridad Pública. Estos son los modelos
adjudicado, que son el Cross Hatchback Maple 30X, cuyas especificaciones técnicas se le hicieron llegar por correo electrónico. Lo antecedente de la licitación, este es una licitación que cuenta con fondos del gobierno regional a través de la circular 33. Con fecha 13 de diciembre se publica la licitación en el mercado público. El 7 de enero se realiza la apertura electrónica. Se presenta solo una oferta de A3 Electric Mobility S.p.A. La empresa cumple con todo lo solicitado para la evaluación, por lo tanto, se procede al análisis de la oferta, que es por un monto total de 81.850.000 pesos, con una garantía de 60 meses. Por lo tanto, en ambos ítems cuenta con la totalidad de los puntos. Tuvo que rectificar algunos documentos, y por lo tanto se le dio 5 puntos en ese ítem de 10, y tiene un puntaje final de 95 puntos. Cabe destacar que esta es una licitación que es con fondo del gobierno regional, por lo tanto, mediante el oficio número 275 del 18 de febrero, se remitieron los antecedentes para toma de conocimiento, y mediante el oficio 712 del 14 de marzo, el gobierno regional toma conocimiento de la licitación sin observaciones y solicita proceder a la autorización del Consejo Municipal para la adjudicación. Por lo tanto, señores concejales, se propone la adjudicación de esta licitación a la empresa A3 Electric Mobility S.p.A. por un monto de 85.850.000 pesos, IVA incluido, cuyo presupuesto disponible habían 100 millones, y el plazo de entrega 20 días corrido a partir de la fecha en que se apruebe el contrato. Eso, alcaldesa. Muchas gracias, director. La gestión también, trabajo con el equipo de SECPLA, mencionar y recordar que hay tarea para enviar al Consejo Municipal a propósito de la cartera de proyectos, para que concejales tengan certeza de que esa información les va a llegar. Y comentarios y observaciones sobre este proyecto, ¿sí? Concejal Enríquez y concejal Mendoza. Gracias, alcaldesa. Bueno, primero felicitar por la innovación, es algo que lo hemos estado esperando hace bastante tiempo, esto de la innovación y más ayudar al medio ambiente, la ecología y que sea algo móvil y eléctrico. Solamente tengo dos dudas por la capacidad y kilometraje, son 200 kilómetros. ¿Esto van a estar solamente en la zona urbana? Porque si bien son más de 1.200 kilómetros cuadrados dentro de la comuna, en el sector urbano y rural, es decir, si lo vamos, se va a ir a dar una vuelta a Mayarauco y va a ayudar a un vecino, capaz que quede a mitad. ¿Podría verse la posibilidad de poder dejarlas las delegaciones? Hoy día contamos con dos delegaciones del sector norte y en el sector sur y poder hacer también apoyo a aquellas comunidades que también se sienten inseguros. Es una propuesta nomás. Y lo segundo, la carga, la estructura, porque comentabas que iba a haber una acá fuera de la municipalidad para hacer la recarga eléctrica y la otra en seguridad. Eso, ¿quién se encarga de la instalación? ¿Viene a través de la empresa que se adjudica? ¿Ellos van a instalar, van a hacer las conexiones? ¿Nosotros va a estar conectado, no sé, me imagino, a la corriente acá de la municipalidad? Y lo otro, si es que va a estar donde se encuentra seguridad pública y si en el mismo lugar, es un lugar que nosotros arrendamos. Entonces, si es que en el día de mañana nos tendremos que mover, ¿cómo se va a poder sacar? ¿O no sería mejor habilitarlo y poder dejarlo en un lugar nuestro que es como la DGA, que es un lugar más amplio y que también que va de la mano con los temas ecológicos? Si va a ser abierto también el día de mañana a la comunidad. ¿Ha habido un proyecto de estos lugares de recarga que en un momento nosotros lo aprobamos en el Consejo Municipal, que eran diferentes puntos y que venía también del gobierno regional, que iba a ser acá en el Banco de Chile? Entonces, la propuesta es súper buena, alcaldesa. O sea, yo voy a aprobarla porque es algo que se necesita. Pero tengo esa inquietud de, ¿no sería mejor, si es que esto, la autonomía es mucho menor, poder mejor enviarlo y dejarlo en la zona donde están las delegaciones, en las zonas rurales de nuestra comuna, y poder tener allá los lugares de recarga y también un apoyo a nuestros vecinos que se sienten muchas veces alejados, abandonados? Tenemos una delegación que podríamos agregarle más cosas a una delegación. Yo creo que puede ser como esta mini municipalidad,
con camionetas de seguridad, con el limpiafosa, que es a futuro, es una propuesta que nuestro limpiafosa esté uno en cada delegación y así los vecinos al final van a la delegación y después vuelven y que se tienen que enviar. Entonces, es una propuesta que podría ser maravilloso dentro de su gestión. Y podría ser maravilloso también que estos autos estén en estas delegaciones. Y luego eso, lo de la recarga, si es que, ¿cómo se considera aquello? Solamente eso, alcaldesa. Gracias. Gracias, concejal. Director. Sí, los puntos de carga fueron acordados con la Dirección de Seguridad Pública, como ellos son los usuarios principales, por supuesto, de los vehículos. Ellos son los principales promotores de que sean instalados en estos sectores. Cabe decir que van a ser en espacio público, no van a ser en espacio privado, entonces no habría problemas con el tema del arriendo de seguridad pública. Igual es bueno aclarar también que estos vehículos vienen a reforzar la flota de seguridad pública. Entonces, necesariamente, si estos vehículos van a ser utilizados en la zona urbana, puede liberar vehículos motorizados por combustible para la zona rural. Entonces, se entiende la propuesta, es algo que se podría analizar con la Dirección de Seguridad Pública. Los puntos, si bien ya se hizo la factibilidad técnica y van a ser instalados por la empresa, hasta que no estén construidos no son inamovibles. Entonces es algo que se puede considerar y ahí tendremos que conversarlo con el director Osiris para ver si es factible. Gracias, director. Concejal Mendoza. Sí. Mi consulta va en relación a la garantía de 60 meses, si está supeditada a la mantención en alguna empresa específica y si es que hay presupuesto para la mantención del vehículo. Y mi otra consulta es respecto si tiene algún tipo de seguro en siniestro y si está financiado. Me pilló que lo del seguro. No estoy seguro, directora. Sí, disculpe, director, pero hoy el municipio cuenta con un seguro para los vehículos. Entonces, lo que se hace cuando llega un vehículo nuevo, se amplía el contrato y se van sumando vehículos nuevos. Pero ya es un contrato que fue licitado y tenemos una empresa. Se van agregando vehículos y, por tanto, va subiendo también el costo del seguro. ¿Y la garantía? ¿De 60 meses es lo otro? La garantía la cubre la empresa. ¿Pero está supeditado a la mantención en alguna...? Entiendo que no debería ser, porque las mantenciones son por parte del propietario, que en este caso sería el municipio. Concejal Alarcón. Consultar, una vez que se agota la autonomía de estos vehículos, ¿cuánto demoran en cargar para llegar al 100%? Eso. Gracias. Voy a revisarle los antecedentes técnicos que se le enviaron. A propósito de la mención a la sensación de seguridad que comentaba el concejal Enrique y de la idea de que puedan disponerse estos vehículos en las delegaciones, hoy día hay rondas del equipo de seguridad municipal realizando presencia también en distintas localidades, no solo en la zona urbana. Hacer una precisión de que son 1.350 kilómetros cuadrados en la comuna. Y también que la idea justamente y las proyecciones es fortalecer seguridad. Hoy día efectivamente para tener inspectores necesitamos contratas y sabemos que no tenemos más contratas disponibles hasta que se puedan realizar también los concursos públicos de planta, pero está completamente considerado el poder tener mayor dotación en el equipo de seguridad y este trabajo inclusive en coordinación con Carabineros y la delegación. Ya nos hemos reunido en varias ocasiones con Carabineros, hemos tenido el Consejo Comunal de Seguridad. Hoy día en la mañana justamente también nos reunimos con el Coronel Rojas de la Prefectura Costa, quien también ha mostrado disposición justamente para disminuir la sensación de inseguridad o aumentar mejor la sensación de seguridad y hacer trabajos conjuntos, coordinados, para evitar parcelazos, para evitar también conflictos mayores de delincuencia, tráfico de drogas y otras materias que hoy día están siendo de preocupación de la comunidad. Director.
Si se conecta a la red que va a estar dedicada, que son estos dos puntos, se demora 3 horas en cargarse el vehículo y también tiene la opción de una carga domiciliaria, que ahí se demoraría en 14 horas en tener la carga total. No obstante, se puede cargar menos tiempo con tal de volver al punto y terminar su carga. Muchas gracias. Concejal Domínguez. Gracias, alcaldesa. El preguntar, este es un proyecto que venía de la administración anterior, entiendo, ¿cierto? ¿Qué pasó en el trayecto? Y lo otro, ¿quién pone los puntos de estos de carga? ¿La empresa hace la instalación? ¿Esta? Sí. Ya. Sí, como le dije al concejal Enríquez. Sí, si bien este proyecto viene de la administración anterior, el cual tuvimos que actualizar debido a que los vehículos que se estaban licitando eran vehículos que estaban obsoletos, cuya no tenían oferta por ninguna empresa porque eran vehículos que ya no se vendían en el mercado, que tenían una carga mínima, una autonomía muy reducida. Por lo tanto, tuvimos que hacer una evaluación del proyecto, eso se presentó al gobierno regional, se hicieron las modificaciones respectivas y ahora podemos contar con un vehículo de alta tecnología acorde a la actualidad y que tiene una autonomía bastante suficiente para los requerimientos de seguridad pública. Concejal. Oye, el costo de instalar otro punto de carga. Eso. Cabe decir de que el gobierno regional actualmente está trabajando y con el Ministerio de Energía en la instalación de puntos de carga. Como también lo comentó el concejal Domínguez, que existen 5 puntos que se están evaluando dentro de la comuna. Entonces ya estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Energía y el gobierno regional para la instalación de más puntos dentro de la comuna. Gracias. ¿Alguna duda adicional, concejal Martínez? Sí, gracias. A propósito del precio, 85 millones y fracción por 3 vehículos, cada uno sale sobre 28 millones. Mi pregunta apunta a saber si comparativamente, evidentemente desde el punto de vista de la protección del medio ambiente, la generación o la utilización de energías limpias, es positivo, pero desde el punto de vista económico y del costo, la diferencia. ¿Qué es lo que ustedes han calculado sobre la materia? Pensando en una y proyectando lo que puede ser el futuro, porque si toda la flota municipal fuera así, ¿cuánto le costaría en definitiva al municipio? Es que en definitiva el beneficio del auto eléctrico, uno, la contaminación que se reduce, y dos, también el costo operativo. El vehículo a combustible tiene un gasto de consumo de combustible alto, que en este sentido el vehículo eléctrico ahorra en cuanto al consumo de combustible que tiene durante el tiempo. Entonces igual amortigua un poco el costo, pero no obstante la importancia que tiene el impacto en el medio ambiente el tener vehículo eléctrico. Ahora, no hemos proyectado aún el tener la totalidad de la flota con vehículo eléctrico, eso es algo que se debe analizar porque con la responsabilidad que tenemos que tener con el medio ambiente, podría ser, pero no es algo que se haya proyectado o definido en este momento. Dar, concejal, en relación a eso mismo, el proyecto en sí son estos vehículos, o sea, sabemos la diferencia que implica un vehículo eléctrico versus un vehículo tradicional, no está dentro de los planes en el corto o mediano plazo como municipio cambiar toda la flota de vehículos que tenemos a vehículos eléctricos. Por lo que me sujetaría, digamos, a ver este proyecto en particular. No sé si tiene más preguntas sobre el mismo proyecto. Solicitar una respuesta un poco más clara en términos de costo. O sea, ¿cuánto cuesta un vehículo a gasolina o petrolero de las mismas características versus estos vehículos eléctricos? O sea, claramente un vehículo tradicional es significativamente el costo menor respecto a un vehículo eléctrico. Eso no es indiscutible. Pero no tiene la proporción, no sabe. No tengo el dato en este momento. Ya, eso. Nada más. Y también me gustaría complementar que también la compra de estos vehículos va muy de la mano con lo que el gobierno regional está planteando y está proponiendo. Entonces, también por lo mismo se otorgó el financiamiento a este proyecto. Gracias, director. Concejal, administrador. Sí, es breve. Es contarles que hay un proyecto que también están dando en paralelo que tiene que ver con la instalación de dos cargadores más que está trabajando la Corporación Regional de Santiago,
que ese proyecto estaba ahí votado, lo retomamos y que está financiado por COPEC junto con la corporación. Entonces, además de estos puntos, habrían dos más con los que la Corporación Regional de Santiago está financiando. Gracias. Bueno, considera que el proyecto es íntegro, o sea, no solo los vehículos, sino que también los puntos de carga. Sí. Entonces, el valor total del proyecto no solo considera, como para no redundar, claro, también. A diferencia de comprar un vehículo de similares características, que debería ser una camioneta, no sé, sobre 20 millones, más la mantención, más la bencina que implica también. Si no hay más preguntas, podemos someter a votación. Nos quedan cuatro puntos más que ver y son 20 para las 7 y el Consejo de Obras hasta las 7 con un máximo de prórroga hasta las 7 y media. Así que para que podamos votar. Procedemos entonces a la votación de acuerdo a la propuesta hecha por el director de CERPLAC. Señor Martínez, señor Domínguez, aprobo. Alarcón, aprobo. Enríquez, aprobo. Cavión, aprobo. Pérez, aprobo. Rojas, aprobo. Mendoza, apruebo. Caldeza, aprobo. Pasamos inmediatamente a CERPLAC, que está ahí con respecto a la licitación de pasos peatonales. Bueno, ahora les voy a presentar la adjudicación de licitación pública de construcción de pasos peatonales luminosos en el sector centro de la comuna de Melipilla. Se considera la construcción de 5 pasos peatonales, principalmente que el suministro e instalación de balizas peatonales con luminarización LED, sensores del peatón para su activación y suministro de tachas luminosas solares con la demarcación termoplástica correspondiente. Se consideran 5 sectores, que 3 son en la calle Serrano, esquina Valdés, Libertad y San Miguel, en Silva Chávez con Arturo Prat y Merced y Pardo. Estos son el ejemplo de cómo sería un paso peatonal luminoso, que si no me equivoco, por Ortúzar actualmente hace poco construyeron uno. Que son balizas peatonales que tienen su respectiva alimentación solar, con luminaria que se activa al paso del peatón, con tachas reflectantes luminosas y la respectiva demarcación termoplástica del típico paso de cebra. Esto está financiado como un PMU, un programa de mejoramiento urbano. Con fecha de 1 de marzo se publica la licitación en mercado público, el 23 de marzo se realiza la apertura y se presentan 2 ofertas de Clean Voltage SPA y Juan Carlos Muñoz Sáez. La empresa participante cumple con la documentación, por lo tanto se procede a la evaluación. La empresa Clean Voltage presenta una oferta por 36.829.931 pesos y Muñoz 36.820.409 pesos. Respecto a la experiencia, Clean Voltage presenta 2 obras y Muñoz 9 obras acreditadas de acuerdo a las bases. Ambos oferentes cumplen con la totalidad y el puntaje final es que Muñoz tiene 93 puntos y Clean Voltage 75.48 puntos. Por lo tanto, señores concejales, se les propone adjudicar esta licitación pública a don Juan Carlos Muñoz Sáez por un monto de 36.820.409 pesos, cuyo presupuesto disponible era de 36.831.519 pesos, o sea, está dentro del monto. Y el plazo de entrega de la obra son 150 días corridos a partir de la fecha que se entregue el terreno. Eso, señores concejales. Muchas gracias, director. Concejales, dudas, inquietudes, observaciones. ¿Algo que agregar, director? No, que hace poco tuvimos, si no me equivoco, en el mes de enero, hablamos de los pasos peatonales luminosos respecto al costo de mantención de otro proyecto. Entonces, básicamente lo mismo, pero esta vez la adjudicación de un proyecto similar que son las calles indicadas.
Muchas gracias. Bueno, este proyecto viene también a mejorar la seguridad vial en la comuna, en el sector centro. Por cierto, hay consideraciones de otros proyectos que están para firma de convenio con el gobierno regional, que son los fondos de compensación del Transantiago, justamente para ir en mejora de las obras públicas de nuestra comuna. Si no hay preguntas, vamos a votación. Secretario. Procedemos entonces a la votación de la propuesta realizada por el director de CERPLAC. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Apruebo. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Aprobado. Muchísimas gracias, consejero. 4.4 es una patente de alcohol. ¿Está el presidente de la comisión ahí? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya, perdón. Estuve en comisión con la directora de asesoría jurídica Claudia Chihuay, Paula Peña, el administrador Cristóbal Mira, los concejales Bastián Alarcón, Armando Roja, Alexander Enrique y quien le habla, y se aprobaron las patentes, la 4.4 y la 4.5. Así que si podemos pasar a votación. No, o si alguien duda, tiene alguna duda. Eso iba a preguntar. ¿No tienen duda? Perdón. ¿No? Ya, pasamos a votación entonces. Pasamos entonces a la primera, que corresponde a gastronomía Brisas del Máncora, ¿no es cierto? Esa es la primera. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Ya, pasamos a la segunda, que responde a inversiones Duba Fox. Martínez. Apruebo. Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Solamente que no existe la abstención, cerrado se rechaza y se argumenta. Gracias. Solamente aclarar el punto anterior, que se aprueba o se rechaza, no se obtiene. O sea, hay que, y el rechazo hay que argumentarlo. Solamente lo digo por su voto de alcaldesa. Sí. Sí. Porque nos ha dicho el mismo secretario que no, uno no se puede obtener. Muchas gracias, sí. Concejal. Voy a fundamentar, voy a rechazar. Me parece que el proceso que se llevó a propósito de la gestión para la solicitud de esta patente superó los límites de la ética, no la ética, sino que la moral, de las buenas costumbres y el buen trato hacia funcionarios y funcionarias del municipio. Por eso rechazo esta aprobación de patente. No es nada personal, no es nada en contra de los emprendedores que están desarrollando legítimamente su trabajo, sino que la persona que gestiona esta patente. Eso. Ya, estamos votando entonces la segunda. Perdón. Perdón, si me permite la palabra, considerando lo que usted ha dicho, la verdad es que siento que era importante que se nos informara si es que había ocurrido algo irregular en el proceso. El presidente de la comisión señaló de que no había problema en aprobar y nosotros aprobamos en la confianza de que este tema se trató en comisión y que cumple con toda la normativa legal y que no ha habido nada extraño. Sin embargo, usted ha señalado otra cosa, por lo tanto, yo le pido, por favor, que nos explique en detalle qué es lo que ha ocurrido que ameritaría, digamos, de que esto quizá tuviese algún vicio, no sé. Sí, solo para rectificar, no es que haya existido un proceso ilegal. O sea, de hecho, si hubiera existido un proceso ilegal, hubiera sido yo la primera en denunciarlo. Y no hubiera estado incluso en tabla y hubiéramos eventualmente elevado algún sumario administrativo, una investigación sumaria. Ese no ha sido el caso, sino que tiene que ver con un tema de la gestión de la persona que gestiona esta patente y que, si bien en lo personal a mí no me tocó evidenciarlo, sí recibí reclamos de funcionarios y funcionarios que se vieron afectados por el trato de la persona, no por la forma ni la ilegalidad. Quiero dejar en claro eso. Administrador. Sí, concejal Martínez. Concejal Martínez, de hecho en la comisión que tuvimos, yo conté que esta patente inicialmente ingresó como microempresa familiar y ahí se la rechazamos.
Y lo comentamos, se los comenté en la comisión. Y a propósito de eso, quien gestionó la patente, que no vale la pena dar ahora el caso, y fue medio violento con algunos funcionarios. Luego, la persona interesada, que es don Grimaldo, hizo el proceso bien y está bien. O sea, hizo la solicitud como corresponde y esos antecedentes fueron visados por jurídico, por finanzas, y el proceso está bien. Pero la alcaldesa lo que señala tiene que ver con la primera parte que no le pareció. Pero en el fondo el proceso no está viciado y, ahí y en comisión se mencionó esto mismo que ella hace alusión. Es un tema de principio. Entonces, alcaldesa, usted rechaza la... Correcto. Estamos en la votación con respecto a la segunda patente, digamos, concejal Enríquez. ¿De la segunda? Sí, la segunda. Sí. Bueno, yo aprobé la primera y la segunda y agradecer también dentro de la comisión, dentro de las observaciones que yo di, que se pudieran hacer las fiscalizaciones, por eso yo había rechazado las anteriores, se cumplieron dentro del detalle y por eso yo apruebo. Ya. Señor Cavión. Apruebo. Señor Pérez. Apruebo. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Aprueba entonces. Pasamos entonces al ordinario 18 de jurídico en respecto a un pronunciamiento sobre posibilidad de suscribir convenio de transferencia de recursos con la empresa de Marco. Perdón, la directora de asesoría jurídica tuvo que subir a hacer a buscar una documentación, un tema personal. Se entiende que se va a reincorporar a la sesión para efectos de, sobre todo, que se presente y ya está incorporada de pleno al trabajo, programando lo que es una etapa de traspaso de mucha información y de muchos temas que tienen que ver con todo el quehacer municipal. Aprovechar la instancia, a los concejales presentes, al equipo también municipal que está presente, a la comunidad. Paula Peña es la nueva directora de asesoría jurídica, abogada, quien se incorporó el día viernes primero al equipo municipal y que ha estado en este proceso también de incorporación, de traspaso y de desarrollo de su labor al interior de la Dirección de Asesoría Jurídica. Así que bienvenida, Paula Peña, directora. Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Paula Peña, soy abogada, parte ahora del equipo de la Dirección Jurídica, bueno, acompañándome en este proceso de integración a doña Claudia. Así que le paso a agradecer también la incorporación al equipo y todo el acompañamiento que me han dado. Bueno, y en esta oportunidad, el 4.6, se presenta a ustedes el ordinario número 18, de fecha 31 de marzo, en el cual se informa y se solicita un pronunciamiento sobre la posibilidad de suscribir un convenio de transferencia de recursos con la empresa de Marco Sociedad Anónima. Este es un tema que todos los años generalmente se presenta ante el Consejo Municipal para efectos de realizar una transferencia de recursos que está destinado para los trabajadores de estas empresas. Aquí Alejandro va a exponer el tenor del informe. Sí. Muy buenas tardes, señorita alcaldesa, señores concejales, señor secretario municipal. Efectivamente, mediante el ordinario número 18, de fecha 31 de marzo de 2022, en la Dirección de Asesoría Jurídica informa y solicita el pronunciamiento del Honorable Consejo Municipal con el objeto de obtener la aprobación o el pronunciamiento respecto a la aprobación para que la municipalidad pueda suscribir un convenio con la empresa de Marco S.A. que esto se enmarca dentro de la resolución número 3 de fecha 9 de febrero de 2022 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que determina y transfiere fondos y que en particular transfiere a la municipalidad la suma de 59.820.255 pesos que fueron ingresados a la municipalidad con fecha 17 de marzo de 2022, de conformidad a lo informado por Tesorería Municipal.
Los mencionados fondos deben ser transferidos mediante convenio de transferencia de recursos a la empresa de aseo externa contratada por la ilustre Municipalidad de Melipilla, conforme a la licitación pública, servicios de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, urbanos y rurales, y barrido y limpieza de ferias libres con extracción de basuras y transporte. Es decir, a la empresa de Marco S.A., RUT tributario número 88.277.600-K. De este modo, dicha empresa deberá proceder a entregar exclusivamente a los trabajadores esos fondos, a los trabajadores que efectúen labores durante el año 2022, como choferes o conductores, peonetas o barredores de calles, y dichos montos no son tributables, fraccionables ni imponibles. Asimismo, es importante considerar que mediante el oficio número 1146 del 2022, de fecha 9 de marzo de 2022, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se recomienda que, una vez transferidos los recursos a las empresas, el monto se divida en 12 cuotas de enero a diciembre y sea pagado a los beneficiarios en un solo evento los primeros meses ya transcurridos del presente año y el saldo en cuotas mensuales hasta fin de año. Lo anterior permitirá que los trabajadores perciban el aporte estatal durante todo el año, incluso cuando estén con licencias médicas o feriados. Y si dejan su trabajo, el aporte será recibido mensualmente por la empresa que lo reemplace, por la persona que lo reemplace. En este caso, la municipalidad informó la efectividad de que existían 55 trabajadores de la empresa de Marco, divididos en 18 choferes y 37 barredores de calles o auxiliares. Se somete a la aprobación del Honorable Consejo Municipal en consideración a lo dispuesto en el artículo 65, letra G de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece que para los efectos de suscribir convenios que superen las 500 UTM, como sería el caso, se requiere del acuerdo del Honorable Consejo Municipal. En virtud de lo anterior, se solicita la autorización o la aprobación del Consejo Municipal con el objeto de suscribir el convenio de transferencia de recursos con la empresa de Marco S.A. a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 21.395 de presupuesto del sector público para el año 2022. Muchas gracias, Alejandro. Directora Claudia, concejales, ¿hay alguna duda, inquietud? Se conoce del tema, ¿cierto? Súper. Vamos a votación entonces. Ya, votamos entonces la proposición. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Alarcón. Apruebo. Enríquez. Apruebo. Cavión. Apruebo. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Caldeza. Apruebo entonces. Pasamos entonces a varios públicos. Si me permite. Concejales, según reglamento, el consejo debe durar 120 minutos y salvo que exista un acuerdo del consejo, podemos extenderlo por 150, esto sería 30 minutos más y ya son las 7 de la tarde y considerando que tenemos hartas vecinas y vecinos presentes en esta sala, tenemos varios públicos, por lo que les pido aprobar la extensión del consejo hasta las 7 y media. ¿Existe aprobación unánime? Sí, puede. Procedemos entonces a la votación. Me gustaría que quedara eso establecido mejor de la media hora, ¿ya? Señor Martínez. Sí. Señor Domínguez. Señor Alarcón. Enríquez. Cavión. Pérez. Apruebo. Rojas. Apruebo. Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. ¿Ah? Ya, pasamos inmediatamente entonces a señora María Cantillana. Señora María Cantillana, por favor. Ya, gracias. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, honorable consejo. Concejal Mendoza, un gusto verlo. Me encanta que esté en el consejo. Corto y preciso, por honor al tiempo, por honor a los dirigentes que están esperando. Nuestro tema es los tacos que se producen desde la zona sur, zona norte. Saber y contarles que los tacos los vivimos nosotros, que vivimos en la zona norte. Vengo en representación de juntas de vecinos, comité de agua potable, adulto mayor, y decirles que, concejales,
más que el reclamo, porque ya hemos visto a nuestra alcaldesa que ha hecho gestiones, lo cual agradecemos muchísimo, la preocupación por lo que pasó este día negro, que fue terrible. Personalmente estuve 4 horas en el taco, que fue horrible, horrible. Más de toda la gente que estuvo, más de 500 personas habían en Manso esperando para trasladarse hacia la zona sur y las locomociones no tenían retorno por el taco que había. Más aparte del reclamo, nosotros traemos propuesta, porque también como parte en reunión, llamé a reunión, nos juntamos los vecinos y se elaboró una propuesta que va aquí a conversarla nuestro director de la Junta de Vecinos, don Felipe Contreras. Felipe, por favor. Hola, buenas tardes alcaldesa, concejales. Sí, la verdad es que la idea es que más que reclamo es tratar de dar alguna propuesta. Es bien conciso el tema, son dos puntos fundamentales. Hay dos nudos viales, uno, el principal es el cruce del Pimiento, lo que es el Wilco Alto y Wilco Bajo. Ese es un punto importantísimo para resolver. Si hablamos de yendo desde la zona sur hacia Melipilla en las mañanas, en este momento sí, están colocando una camioneta de seguridad con unos conos para que la gente no vire a la izquierda, porque ese punto es neurálgico. Pero además está la gente que viene de Wilco Bajo e ingresa, ahí se produce también un problema, porque lo que hay que darle es viabilidad y una fluidez al tráfico ahí. La idea sería, en concreto, poder realizar un corte donde está el Colegio San Agustín y trasladar a esos vehículos hacia Libertad y de ahí que tomen Ortúzar, para que no corten el tránsito en lo que es la avenida ya principal. Ahí sería ese punto fundamental, digamos, yendo desde la zona sur hacia Melipilla. Ahora, el otro punto, digamos, eso estamos hablando en las mañanas. En las tardes se produce el mismo problema en el mismo punto, exactamente igual. Por lo tanto, también es tratar de darle fluidez, porque los problemas se producen justamente cuando los vehículos tratan de ingresar por ambos puntos, desde Wilco Alto y Wilco Bajo. Y después lo otro sería, yendo ya hacia lo que es el sector de Culiprán, donde tenemos el cruce ahí de la Virgen, para tomar justamente hacia Culiprán. Los vehículos justamente ahí se detienen para poder doblar hacia la izquierda. Por lo tanto, ahí la solución sería poder hacerlos continuar y en el cruce San Manuel que viraran hacia Culiprán y evitamos entonces ese taco que se forma en ese lugar y sobre todo con vehículos también que son pesados que ralentizan mucho el tráfico. Y lo otro podría ser que en esos horarios de punta y sobre todo en la mañana, una restricción en ese horario entre las 7 y las 9 de los vehículos de alto tonelaje, porque esos son los que producen también muchas veces el taco. En horarios normales, el traslado es de 15 a 20 minutos viniendo desde San Manuel Culiprán hacia Melipilla y viceversa. Pero esto se ha aumentado en forma considerable, gente que se demora mucho y desde Popeta tienen que llevar a los niños al colegio prácticamente más de una hora antes para poder llegar a tiempo, si es que. Y esos serían los puntos fundamentales, si es que los pueden considerar, viendo algunos temas, pero para lograr tener una mejor fluidez en el tráfico. Eso. Gracias. Alcaldesa, solicitarle una mesa de trabajo con la zona sur para abordar este tema, tanto de los tacos como agua, que hay problemas de todo tipo, y que ponerlo a disposición para empezar esta mesa de trabajo lo antes posible. Eso sería todo. Muchas gracias, señora María, don Felipe también, por el tiempo, por la disposición también en venir al Consejo y transmitir una preocupación que es de toda la comunidad. Comentarles que en relación a efectivamente el Pimiento, cruce el Pimiento, seguridad está como punto fijo hoy día con el coronel Rojas. Reforzamos también la necesidad de que exista una patrulla de carabineros en el sector de la variante Rapel para evitar esa vuelta en U, que también genera
alta congestión. Ya hay materias que sobre el punto de Culiprán sí o sí tenemos que abordarlo con vialidad, que es de quien depende finalmente la ruta G60. Ahora, hay una solución que es a largo plazo, que tiene que ver un proyecto de la ruta G60, y es algo que como municipio hemos tomado la posta histórica de ese proyecto que quedó ahí votado. Queremos retomarlo, queremos darlo como prioridad para mejorar esa vía, que tenga cuatro vías y no solo dos, y que pueda también ser una obra, proyectamos de largo aliento, pero que puede ser muy efectiva para evitar estas congestiones. Finalmente es abordar el problema ahora y solucionarlo para que en cuatro o cinco años más esto pueda estar listo. Ahora, solo mencionar también en relación a la conectividad entre el sector sur y el sector norte de la comuna, está aprobado el diseño del Bypass Melipilla. Ese proyecto está diseñado. Ahora lo que hay que hacer es pujar para que se destinen los recursos y que esa obra se construya. Eso va a evitar que los camiones pasen a Melipilla, a la zona centro, que las personas que trabajan en el sur o en el norte o viceversa puedan conectar directamente por esas vías y que efectivamente esa solución se esté dando a propósito de estas construcciones. El administrador quiere incorporar un par de elementos, pero tomamos también esta demanda que ustedes nos traen, estas propuestas también, los tenemos que abordar con la Dirección de Tránsito, con el equipo también que está asesorando en materias de movilidad, Melipilla, y que podamos efectivamente dar cumplimiento a esta necesidad de mesa de trabajo, para que en estos espacios de trabajo, en el sector sur y en otras localidades que ya lo estamos haciendo, podamos dar solución concreta en el corto plazo a lo que ustedes nos están planteando. Sí, alcaldesa, breve. Bueno, como bien saben, estamos trabajando en un plan de movilidad que ya tiene una mirada de mediano y largo plazo, y hace un par de semanas se conformó a nivel municipal un comité por la movilidad a nivel comunal que genere medidas de corto plazo, donde está la Dirección de Tránsito, Obras, Seguridad, SECLA y el asesor de movilidad. Y quiero felicitar a los vecinos, a la vecina María, ¿cierto?, y don Felipe, porque hoy día tuvimos una reunión en la mañana, le podría mostrar la presentación después si quiere, donde las dos propuestas, la primera propuesta fue aprobada, nos pusimos un plazo de que sea ejecutada de aquí a un mes, porque ya se tienen que mandar a hacer la señalética, hacer una campaña comunicacional por radio, por redes sociales, pero nuestra ingeniera en tránsito, junto con la directora, plantearon esa solución de que no puedan salir los vehículos por el bajo, que solamente se permita el tránsito y una prioridad de sur hacia el norte. Así que lo quiero felicitar porque fue la misma propuesta que nos hicieron, el área técnica y la que usted nos vino a presentar. Y lo segundo, tuvimos reunión la semana pasada con Vialidad, y Vialidad ya va a implementar en el corto plazo la prohibición de virar en el cerro, en la subida de la Virgen, y para eso lo que tienen que reforzar es que en la rotonda de más abajo mejorar la señalética, la demarcación, pero también se va a implementar en el corto plazo. Así que de verdad los quiero felicitar a ambos porque son las dos iniciativas que se van a impulsar ahora, de corto plazo me refiero, en un par de meses, pero eso, solo felicitarlo. Gracias, concejal. Concejal Alarcón, sugiero, antes de dar la palabra, yo sé que todos queremos opinar sobre esto, que podamos hacer intervenciones breves para que puedan alcanzar todos los vecinos y vecinas también a plantear sus inquietudes. ¿Ya? Concejal Alarcón. Sí, súper breve. Hay un punto que mencionaron que es súper importante, que yo lo he mencionado también antes en el Consejo Municipal, que es el tema de los camiones de alto tonelaje, ¿ya?, que no solo provocan gran congestión debido a que estamos en una zona agroindustrial, sino que también nos dejan todas las externalidades negativas, rompen las calles, etcétera. Entonces también sería importante que la administración tomara posición respecto a este tema e impulsáramos en conjunto, porque los camiones tienen alternativas por el bypass, por las carreteras. Y lo segundo, complementar el tema de la ruta G60, que si bien le corresponde al MOP, hay algunos puntos que se pueden mejorar. Por ejemplo, antes del peaje del bypass, ese peaje carísimo, se puede bajar perfectamente hacia Vicuña Maquena por toda la gente que va hacia la Vía Inca, Pomayre, El Marco, Chiñihue, El Monte. Entre otros temas que también me gustaría plantear y sumarme, si es que es posible, a la iniciativa de la señora María de una mesa del sur, del tema del agua y del tema de movilidad. Son dos temas, temazos que hay que darle urgencia. Así que eso. Gracias. Concejal, gracias, concejal. ¿Algún comentario adicional?
Nos comprometemos entonces a crear este espacio de trabajo. Vamos a estar informando sobre las propuestas para mitigar el impacto vial que hemos visto el último tiempo. Y en relación a los vehículos de alto tonelaje, nosotros solicitamos pesaje desde que llegamos. O sea, pesaje en todos los puntos de ingreso de la comuna. Sabemos que no es llegar a instalar un pesaje, pero al menos lo hemos elevado y podemos seguir elevando. Y a propósito de todas las ideas que puedan tener ustedes y la comunidad, podemos incluso profundizar y solicitar al MOP, a propósito de la Comisión de Ordenamiento Territorial, podemos tener una exposición del MOP de los proyectos que están hoy día trabajando en proceso, en diseño y en ejecución, para que podamos hacer nuestro aporte y esa información la manejemos de manera transversal y que eso también se pueda transmitir en los terrenos que ustedes hagan hacia la comunidad o con las dirigencias que tienen contacto. Yo creo que eso va a ser clave también, disponer de esa información. Muchas gracias, señora María, don Felipe. Gracias. Quedamos entonces en tomar contacto. Administrador. Sí. De hecho, de la misma mesa hoy día se está trabajando en la modificación de dos ordenanzas, la de camiones y la de carga y descarga. Así que lo más probable es que los sistemas de comisión jurídica la próxima semana para presentarle las propuestas que se están trabajando en la modificación de esas dos ordenanzas. ¿Ya? Así que, pero ahí lo vamos a ver con tiempo, pero les cuento yo. Gracias, administrador. Don Max Hurtado. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, autoridades. Nosotros venimos en reiteradas oportunidades, estamos desde cuando asumimos como directiva, del año 2019, con los concejales para poder exigir, tal como usted también se comprometió, para poder exigir que se empiece a cumplir la ordenanza. Y para eso estamos acá, para pedirle encarecidamente que con la ordenanza, que una ordenanza es para que nos norme y nos podamos entender y poder funcionar como comunidad, y eso es lo que estamos pidiendo. A nosotros nos mandataron como Junta de Vecinos, y lo que le estamos pidiendo, para lo cual tuvimos también una reunión con la comisión, en la cual habían varios concejales, y lo que le estamos pidiendo es que empecemos a cumplirla para poder empezar a avanzar y empezar a cumplir, porque estamos conscientes que con la ordenanza pudiésemos avanzar en muchos puntos. Tenemos la parte de basura, está muy completa. Entonces, no pensemos en empezar a modificar. Primero, empecemos a hacerla cumplir. Y eso es lo que le estamos pidiendo, el apoyo y el compromiso, y no seguir dilatando, lo estamos viendo. Eso es lo que estamos solicitando. Y aquí, no sé si tú apoyas. Hola, buenas tardes, alcaldesa, concejales. Bueno, quiero recordar y complementar un poco lo del presidente de la Junta de Vecinos, que el primer consejo que se hizo en Pomaire, recalcamos esta necesidad de poder que esta ordenanza se pudiese fiscalizar. Debo decirle que esta ordenanza nunca se ha fiscalizado durante el tiempo que está, del 2013. Se han hecho algunos trabajos precarios, lógicamente, entre el verano, que fue enero y febrero, pero no han sido insuficientes para las necesidades que tenemos allá. Quiero pedirle a usted, alcaldesa, y a los concejales, que para que podamos avanzar también nosotros como pueblo, poner a disposición todos los departamentos que correspondan a la necesidad de la ordenanza, que es muy importante. Y también aclarar de que nosotros como Junta de Vecinos no somos los que estamos imponiendo estas reglas. Esta ordenanza se hizo con mucho esfuerzo del pueblo, y también aclarar que cuando personas sean desde allá de nuestro pueblo o personas ajenas de nuestro pueblo, se les diga la verdad acá en la municipalidad cuando vengan a pedir o querer algún tipo de permiso en Pomaire. Que sean muy claros en ese aspecto, porque la verdad es la cosa es que la Junta de Vecinos
ha estado mucho tiempo pidiendo esto y lógicamente queremos un ordenamiento, solamente que nos acojamos a la ordenanza, que es lo que nos permite estar aquí hoy. Gracias. Muchas gracias, Max, dirigente también, por la presentación de esta problemática o preocupación que tiene también la comunidad. Se ha abordado en el Consejo pasado, en la Comisión también jurídica. Por mi parte, toda la disposición en que se puedan hacer las modificaciones que vayan en directo beneficio de la comunidad. Recordar que está el programa para pequeñas localidades, que va a tener instancias participativas en el caso de que se quiera generar un espacio íntegro con la comunidad y definir cuál es la prioridad de modificación, o bien al alero de la Comisión Jurídica se pueda crear un espacio de discusión para replantear cómo está compuesta la ordenanza. Recordar que la semana pasada firmamos contrato también con ustedes para hacer la delegación municipal en Pomaire y que debiera las próximas semanas estar ya funcionando, lo que va a implicar también un servicio del municipio cercano a toda la localidad de Pomaire, para toda la población que habita en Pomaire, el tránsito Chinigüe sobre todo, para que puedan también contar con ese espacio. Así que yo recojo su inquietud, su solicitud, toda la disposición y no sé, concejal Martínez, como presidente de la comisión, si es que quiere incorporar algún elemento. Gracias, alcaldesa, por la palabra. Efectivamente, como lo había anunciado en varios concejales, se llevó a efecto una comisión jurídica el día 17 de marzo, a la cual asistieron y tuvieron harta paciencia, porque teníamos otro tema anterior, los dirigentes, Max, Rodrigo, a quienes ya conocemos bien porque varias veces hemos hablado sobre lo mismo. Ellos presentaron una carta, una de las tantas cartas que han presentado pidiendo distintas cosas al municipio, pero esta es bien específica, el 28 de febrero del 2022. En esta carta fundamentalmente pedían dos cosas, que se hiciera una modificación a la ordenanza, específicamente al artículo 20, letra I, con relación a los permisos que se entregan a los conocidos como volanteros, que estaban en muchos casos generando problemas, desorden, caos, había gente que consumía alcohol en la calle, etcétera. Y por otro lado, estaban pidiendo que se le caducaran los permisos otorgados a los ambulantes conforme a lo dispuesto en el artículo 21, letra D de la ordenanza. Conversamos harto rato, asistieron varios concejales y llegamos a una conclusión, alcaldesa, y en eso me quiero detener. Lo que falta es fiscalización. Por lo tanto, podemos hacer... Yo tengo toda la disposición, podemos hacer comisiones jurídicas todas las semanas, si quieren. Podemos revisar artículo por artículo, incorporar los artículos, las normas que quieran para proteger a Pomaire. Pero si no hay fiscalización, eso no sirve absolutamente de nada. Las normas jurídicas tienen por naturaleza ser coercibles. La coercibilidad de la norma jurídica significa que para el caso de incumplimiento se puede apercibir con el uso de la fuerza socialmente organizada. Así se ha resuelto históricamente por la doctrina jurídica, la coercibilidad de la norma. O sea, para que sea una norma jurídica como esta, el reglamento, la ordenanza, en definitiva, contiene normas jurídicas que se pueden cumplir por la fuerza en caso de que alguien no las quiera cumplir. Si no hay fiscalización, eso nunca va a ocurrir. Lo que nosotros entendimos en la comisión es que falta fiscalización. Por lo tanto, yo sugeriría que en el futuro las comisiones sean de seguridad pública o comisiones mixtas. Esto es muy simple. Si hay acuerdo, se puede modificar rápidamente e insertar estas normas. Pero insisto, si no hay fiscalización, y entiendo y escucho, entiendo de la letra de la carta y entiendo también de la postura de los dirigentes y de la comunidad, muchos vecinos y vecinas de Pomaire con los que he conversado, es que falta fiscalización. Probablemente se han hecho esfuerzos en ese sentido, que son valorables, por cierto, pero no es suficiente. Lo que pedimos en consecuencia es más
fiscalización, reuniones periódicas con los dirigentes, con los vecinos de la comunidad de Pomaire, para que pueda haber real y efectiva fiscalización. Entendemos de que no se trata de ejercer la represión, ¿no es cierto?, como se nos ha dicho, sino que se trata de instar a los actores principales a cumplir con las normas. Salir a terreno, fiscalizar significa exigir documentación, saber quiénes son las personas que están causando desorden, para proponer precisamente medidas a la comisión jurídica para que podamos ajustar esas normas si es que están mal diseñadas, mal hechas. Ahí, en esa segunda fase, opera una comisión jurídica que modifica las normas que no se cumplen. Pero el primer paso es ver qué pasa con la ordenanza ya existente y que data del 2013. Solo eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Concejal Pérez, breve, por favor. Sí. Muchas gracias, alcaldesa. Solamente quisiera agregar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el concejal Martínez y también de acuerdo con lo que dicen las personas de Pomaire, la dirigencia de Pomaire y la Junta de Vecinos, solamente pedirle, alcaldesa, en esta administración que nos presente una metodología para saber cómo vamos a trabajar los puntos fundamentales que están pidiendo nuestros vecinos, porque esto no es un trabajo que se hace un día u otro, sino que tiene que haber una metodología de cómo vamos a generar que Pomaire se ordene. Eso solamente lo dejo en el tintero, por si es que le quiere tomar a la alcaldesa, para que nosotros también podamos estar informados de cómo quiere proceder esta administración, ayudando, por supuesto, a la localidad de Pomaire. Solo eso. Gracias, concejal. Bueno, hacer mención de que el equipo de seguridad está presente en Pomaire, los terrenos se realizan, nosotros nos juntamos con la Junta de Vecinos la semana pasada, estuvimos en Pomaire también con la Junta de Vecinos de La Cruz, hemos estado presentes también con la territorial, entonces hay un trabajo de presencia en el municipio. Cuando se plantea aquí la modificación de la ordenanza, uno aborda la modificación de la ordenanza. Si se aborda también la preocupación por la falta de fiscalización, es algo que se puede reforzar. Efectivamente, la comuna es tan grande que no se da abasto hoy día con la demanda que hay en materia de seguridad y de fiscalización y el cumplimiento de las cantidades de ordenanzas que tenemos hoy día. Entonces, hay un problema estructural que viene de tiempo y que tampoco vamos a subsanar de un día para otro. Ya manifesté anteriormente en este consejo que está la proyección de incorporar a más personas en el equipo de seguridad e inspección que nos pueda permitir cubrir la demanda en materia de fiscalización no solo en Pomaire, sino que también en el centro, en Manso, que también hemos conversado con la Cámara de Comercio, que es necesario, Ortúzar, Serrano y otras localidades también de Melipilla. En materia también de fiscalización, incluso hoy día dentro de la conversación que tuvimos y el espacio de trabajo con el coronel Rojas, le hice presente también en materias de seguridad y fiscalización la necesidad de fortalecer el equipo de carabineros que tienen el retén de Pomaire y que con ese equipo también se pueda realizar esta fiscalización. Para que exista también un trabajo coordinado y una mayor presencia en la localidad, en este caso de Pomaire. El trabajo se está realizando, puede ser perfectible sin duda, y es el objetivo también que nos hemos propuesto, de mejorar la fiscalización. Pero en cuanto a la ordenanza y a la modificación, o sea, es cosa de que se plantee, podemos nosotros revisarlo con jurídico, efectivamente esta propuesta de modificación, o también puede ser a través de la comisión jurídica, en ambos casos es viable, y que podamos en corto tiempo también hacer esta modificación que es meramente un trámite que no implicaría mayores reflexiones. Si les parece, para que podamos concejal hablar brevemente, por favor, para que veamos los otros puntos varios. Todas las intervenciones que he hecho han sido breves. Simplemente observar que hay una preocupación de parte de algunos pomairinos, pomairinas, que fueron decretados en su tiempo post-2013 como personajes típicos e históricos de Pomaire. Y están constituidos también formalmente como ellos, tienen un decreto alcaldicio. Ellos están preocupados para que poder seguir trabajando con normalidad, digamos, los que venden pastelitos, motecas con huesillo, etcétera, para que si modifiquemos tampoco, asegurarles que no van a ser perjudicados. Simplemente eso. Claro. Gracias, concejal, por el alcance. Va a ser considerado también con el equipo. Está también presente el director de seguridad, así que para que lo tenga presente. ¿Les parece que quedamos en eso? O sea, vamos a tomar la inquietud, lo vamos a revisar con el equipo jurídico y los espacios de trabajo van a ser permanentes con la localidad de Pomaire. Se agradece.
Muchas gracias. También nosotros queremos el Melipilla por el buen vivir, también lo queremos en Pomaire. Sin duda. Gracias. Todas y todos. Muchas gracias. Secretario. Rosa Aguirre, la señora Rosa Aguirre. Muy buenas tardes, señorita alcaldesa, señores concejales, señor secretario y a los dirigentes presentes y también a los señores directores. Bueno, mi nombre es Rosario Allende, mi vecina Rosa es una de las personas afectadas con la situación que nosotros vamos a plantear. Si bien es cierto, nosotros como dirigente social estoy representando a mi población que es Padre Demetrio Bravo, resulta que tenemos una problemática en este momento. ¿Ya? Y se ha ido suscitando con los años. Como usted sabe, tenemos nosotros proyectos de mejoramiento de vivienda y también construcción en sitio propio en nuestra población. Muchos de nuestros vecinos han querido hacer estos temas, a realizar estos proyectos en nuestra población, y lamentablemente algunos de nuestros vecinos no los han podido realizar. Los motivos son puntuales, como lo puse en la carta que yo envié acá a ustedes, señores concejales, y uno de ellos es el tema de numeración de nuestras viviendas. Si bien es cierto, nuestra población se construyó hace muchos años, tenemos un plano regulador de nuestra población que tiene también asimismo muchos años, ¿ya? El cual en este momento nuestra población está con bastantes habitantes, tenemos muchos vecinos, muchas familias, ¿ya? Y estoy hablando simplemente del barrio 1 de la Junta de Vecinos Padre Demetrio, sin contar la Junta de Vecinos Roberto Bruce, que también está teniendo la misma problemática por en algún momento ser la población Padre Demetrio, barrio 1 y barrio 2. Lo que nosotros estamos planteando es el tema de las numeraciones. Si bien es cierto, comenzamos con diferentes tipos de nombres, en el camino hemos ido también cambiando y las numeraciones igual. Hemos llegado a tener hasta 3 numeraciones en nuestros domicilios y eso para nosotros es un gran problema. Nosotros, si bien es cierto, nuestros vecinos, yo como dirigente le he ido informando a mi vecino que tiene que venir a la oficina de obras, ¿ya? A consultar por el certificado de número, el cual ellos vienen y acuden, pero también tenemos la problemática de que en las escrituras nos sale la numeración correcta. Y ya ahí también nosotros queremos involucrar también al conservador de bienes raíces de acá de nuestra comuna, ya para poder regularizar. Ahora, el tema aquí importante es que nosotros lo que solicitamos es un plano de nuestra población, porque las problemáticas que se presentan son las siguientes. Si bien es cierto, nosotros postulamos a un pasaje que se llama Reinaldo Carreño. Con la señorita Beatriz, cuando fue a la población a verificar, a ver en terreno en qué condiciones se encontraban las calles y las veredas, en ese pasaje no se encontraba en el mapa de la municipalidad, ya por ser muy antiguo. Ese pasaje se encuentra entre la calle Juan Bolívar y la calle Pedro Méndez. Entonces, ese pasaje quedó sin tener su mejoramiento de calle ni vereda. El otro problema que tiene también el mapa de municipal es que en un pasaje tenemos 20 y tantas familias, 21 en físico, pero en papel, en mapa tenemos 22. Y así en muchos y varios pasajes que está ocurriendo lo mismo. ¿Ya? Y al revés. Están físicamente, pero en el documento, en el mapa, no se encuentran. Nosotros solicitamos a la Oficina de Obras que por favor nos ayuden con esto puntualmente, ya, y también lo vamos a solicitar al conservador también para poder ir regularizando también todos estos temas. El segundo problema que tenemos es la regularización de nuestros terrenos, de nuestras propiedades, que también es muy importante para los efectos que le acababa de mencionar. Y yo creo que teniendo eso en solución, que también pedimos una orientación de parte del departamento de la DOM, ya, para que vaya a una reunión, para que pueda orientar a nuestros vecinos de qué trámite se trata.
Lamentablemente nosotros tenemos mucho adulto mayor en nuestra población, a lo cual los adultos mayores vienen a hacer el trámite, pero van de una oficina a otra, no saben realmente el trámite que tienen que realizar, cuál es la documentación que tienen que tener y cómo poder solucionar ese problema para poder adquirir los beneficios que nosotros estamos presentando como directiva. Solicitamos al municipio, señorita alcaldesa, si es posible que ustedes nos facilitaran también para nosotros ayudarles a ustedes. Necesitamos el mapa de nuestra población, por favor. Para nosotros poder ir viendo calle por calle, pasaje por pasaje, cada numeración, cosa que concuerde el domicilio del papel con el del terreno físico. Eso es lo que nosotros necesitamos. También vamos a solicitarlo esto mismo en el conservador de bienes raíces, ya sea en un plano grande o simplemente por manzana. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque realmente tenemos vecinos, en este momento la vecina que me acompaña, la señora Rosa, está teniendo un conflicto en este momento con una vecina, ¿ya? Y es por lo mismo, porque tú tienes más, yo tengo menos, que te tienes que correr para allá, que te tienes que correr para acá. Y también necesitamos una respuesta o un apoyo de parte del municipio, y que es una inspección o alguien que vaya a fiscalizar este punto, ya, para que estas dos vecinas puedan vivir tranquilas. Yo quisiera saber cómo podemos solucionar estos temas, señorita alcaldesa, si nos pudieran apoyar y ayudar, orientarnos, ya, nosotros también obviamente vamos a hacer nuestra tarea lo que nos corresponda, pero sería muy importante tener, como se dice, una mesa de trabajo con respecto a estos dos temas, que son muy importantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosario. Un gusto verla. Igualmente, señorita alcaldesa. Gracias. Qué gusto verla y siempre también tan preocupada por su comunidad. Propongo dos cosas, porque creo que tiene que ver más con un proceso como de orientación a esta regularización, que ahí lo podemos ver a través tanto de la territorial que está en el sector, sería Daniela Lavalle. La señorita Daniela Lavalle. Sí, si no me equivoco, muy bien. Y también con la dirección de obras. Yo creo que sí o sí debemos ponernos a disposición para orientar, evidenciar dónde están los puntos críticos. Usted bien lo tiene claro, así que podemos hacer ese cruce y ver cómo podemos llegar a una solución en el corto plazo. Pero voy a solicitar a Daniela que nos pueda organizar un día, hora, para hacer esos cruces de información, contar con el equipo de la dirección de obras, para que veamos cómo regularizar y si es posible también tender ese puente con bienes raíces para hacer una solución, digamos. Eso es lo que yo veo y puedo asumir un compromiso con el equipo municipal de que lo veamos así, si le parece. Sí, me parece muy bien. Super. Pero sería muy importante también que nuestro plano de nuestra población fuera regularizado, o sea, fuera hecho de nuevo, porque para que puedan mis vecinos también, ellos, como le digo, tener la documentación que corresponde y la puedan tener al día. Esa es la preocupación principal, señorita alcaldesa. ¿Ya? Entiendo su preocupación. Tenemos que hacer la bajada de esta problemática, revisarlo con el equipo de la dirección de obra. ¿Ya? Por cierto, nuestra intención es entregarle un bienestar a toda la comunidad en general. Y yo lo que haría sería revisar el punto, verlo con la dirección de obra y que podamos tener este espacio de trabajo, si le parece. O sea, la disposición está, revisémoslo, veamos el detalle, pero no podría desde ya comprometerme a algo más detallado, porque hay que revisar los planos, hay que revisar cuál es nuestro margen de acción. Por eso lo menciono, que hay voluntad para que nos reunamos. Sí, yo esta situación se la planteo a ustedes porque yo, junto con la señorita Beatriz, en terreno, verificamos, como le dije, el pasaje Reinaldo Carreño, que no se encontraba en el papel, pero físicamente existe y existen 8 familias en ese pasaje. O sea, de hecho, por lo mismo, si hay cosas que debemos regularizar como municipio, hacerlo. O sea, eso sí o sí tenemos que hacerlo, no podemos omitir estas acciones. Pero insisto, para que lo revisemos, yo me comprometo a que a través de Dideco nos contactemos, nos juntemos acá, revisemos los planos y veamos dónde están los puntos críticos para subsanarlo y regularizar en el corto más temprano posible. ¿Ya? Muchas gracias, señorita alcaldesa, y a ustedes también, señora concejal. Muchas gracias, concejal Rojas.
Bueno, agradecer a Rosario que vino acá. Este es un problema, alcaldesa, que lo he repetido en un sinfín de consejos, en la cual todavía estamos esperando de que se baje la información para poder prepararnos y vernos a los vecinos. Nosotros nos dimos cuenta de que venían llegando los vecinos por gota a gota, pero hoy en día en cada consejo municipal está este mismo problema con los vecinos de la misma población. Yo creo que, como usted dice, de que prontamente, ya que esto se viene acarreando en cada consejo, salimos con lo mismo, de que se apure a lo mejor esa bajada de información para poder guiar a nuestros vecinos, a nuestras vecinas de los territorios, que como dice Rosario, la mayoría son adultos mayores y cuando vienen a hacer el trámite se aburren porque van de oficina en oficina. O sea, yo creo que tenemos que evitar un poquito de eso y ayudarlo. Así que se agradece que prontamente, y también estoy a la espera también del manual o del informativo que se iba a hacer, que todavía no llega y que se ha pedido en reiteradas ocasiones al Departamento de Obras, alcaldesa. Gracias, concejal. Tomamos sus observaciones. Vamos con más palabras, por favor. La señora Hilda López. Señora Hilda López. Hola, buenas tardes, señorita alcaldesa, señores concejales. Bueno, yo soy Hilda López, yo soy la presidenta de la Asociación Gremial de Comerciantes Ambulantes Estacionados de la Comuna Melipilla, con 16 años de servicio a la comunidad. Bueno, la carta a entregar es por el plan de trabajo anual. Bueno, tengo un pequeño, primero que nada, dándole gracias a la señorita alcaldesa por incorporarnos en el plan de mejoramiento para sector Boulevard. Son dos puntos los que necesito hablar. Primero, la carta del plan de trabajo. ¿Dónde hay un error en la carta? Que nosotros la entregamos el día 14 de marzo. Han pasado 22 días. Dentro de los 22 días yo tuve unas previas reuniones con diferentes grupos de mujeres emprendedoras, grupos feministas, para poder organizar una bonita feria y hacer una sola voz. No diferentes voces, sino que unirnos todas para poder hacer algo bonito en la comunidad, sobre todo ahora que se viene el Día de la Madre. Entonces, estuvimos hablando con el concejal Rojas para poder hacer algo especial y que sea, digamos que para todas las mujeres, tanto de la más chica hasta la más viejita, que todas sean incorporadas en el grupo y que las llamarlas para que acudan a las ideas que estábamos conversamos con el señor Rojas. También están en el grupo de nosotras, también están las del pueblito campesino. Entonces, ¿dónde está el tema? Que yo puse entre 35 a 50 puestos, pero son más, son muchas más. Entonces, ese es el único orden que hay que cambiar, porque sacamos la cuenta como entre 150 a 200, porque es la idea que sea abierto a todas. No que solamente un pequeño grupo se beneficie, sino que todas se benefician. Tanto la que tiene en la casa, que tiene un pequeño taller, o la que hace un proyecto de cerámica, todas se puedan beneficiar en esta feria y exponer lo que hay en nuestra comuna. Por ejemplo, la del pueblito campesino hablaba sobre las apiculturas, que ellas tienen un sinfín de cosas que no se está aprovechando, que se ocupa muy poco y tienen dos días a la semana en el pueblito, y en cambio en esta feria es la idea, dentro de la idea que nosotros estamos presentando, es como organizar los viveros, las avícolas, todo ese tipo de cosas, poderlos incorporar en las diferentes ferias y tener la certeza y la seguridad del plan anual. No estar gestionando por mes a mes la feria, sino que quede ya incorporado al tiro el año, cosa que podamos organizar algo bonito cada vez que haya una exposición en Plaza de Armas. Ese es un punto, que estoy hablando de este plan anual. Y el otro punto es sobre una mesa de trabajo sobre el paseo sector Boulevard, paseo Fernando Pérez, ya, y también Manso. ¿Por qué hago alusión a esto? Porque como hoy en día ha sucedido, yo soy presidenta de la asociación desde Vicuña Maquena hasta el hospital. Yo sé todo lo que pasa en la calle, todo. Sin mentiras, sin
porque ustedes saben que cuando ven a un inspector, los comerciantes actúan de otra manera porque tratan de hacerlo mejor, políticamente correcto. Pero yo sé que lo que realmente pasa y donde las papas, por decirlo así, disculpando la expresión, lo que realmente es donde las papas queman. Y hay muchas cosas que para mí me sentí pasada a llevar cuando empiezan a designar puestos, por ejemplo, en el sector Boulevard, siendo que yo tengo socio con más de 6 años, que le cabe señalar a los concejales antiguos, que llevo solicitando para que me los den. Cuando me cambiaron en forma arbitraria al Paseo Boulevard, porque fue arbitrario, déspota la situación con la cual nosotros vivimos, se nos aseguró que nosotros nos habían designado un espacio. Tocó la mala suerte que han fallecido varios de mis socios haciendo la guerra ahí, porque fue la guerra lo que nosotros tuvimos ahí. Entonces, esos espacios, yo tengo socios que vienen de atrás. Yo nunca a ninguno de mis socios yo le he dicho, yo te voy a asegurar con un puesto. No, jamás. Siempre le he dicho, yo con lo que te puedo ayudar son con la feria itinerante. Salgamos a las costumbristas, hagamos algo en la plaza. Con eso yo te puedo ayudar y yo me comprometo a meterte en el grupo. Pero darte un puesto estable no puedo. Pero así yo tengo socios que han trabajado incansantemente para sacar el bulevar adelante. Adelante, realmente, porque no, nosotros vendíamos 2 lucas, 3 lucas al día. Aquí varias veces el señor Claudio Martínez veía cómo aquí venían a llorar las comerciantes, porque venían a llorar, porque le iban a quitar los niños, porque no había plata para pagar, porque no se vendía. Entonces, a mí se me hace injusto, re injusto, que si yo veo que tengo unas socias que se han sacado la porquería para conseguirse su lado y esperan pacientemente que se les dé su lado, vengan y autoricen a 2 personas de la nada, sabiendo que una de ellas sale arrancando, disculpando la expresión, me va, yo sé que el karma a veces existe. Esta persona hizo un delito en Manso y ella creía que yo no me iba a enterar de lo que hizo y para dónde se escondió. Entonces, como yo digo, yo sé dónde las papas queman. Entonces, para mí es fuerte saber que me la tengo refugiada en el bulevar, sabiendo que estafó a 2 personas adultos mayores en pleno Manso. Entonces, yo sé lo que pasa. Entonces, para mí, me siento pasada a llevar de parte del Departamento de Inspección de Seguridad Pública, porque ellos lo designaron ahí. Entonces, yo digo, ¿para qué entonces hago el protocolo de enviar la ficha social, de pedir la autorización del locatario, si venden comida, conseguirme el baño para que puedan trabajar, si tienen niños, conseguirme los baños para los niños, si al final de cuentas es mejor tener amigos para poder designarlos en el boulevard, siendo que yo tengo los espacios, supuestamente son designados, que ya estaban designados y los socios no están porque fallecieron, que son 7 posturas las que estoy solicitando, siendo que una de las 7 posturas, Sara, en el mes de noviembre, yo informé a la señorita Marcela y a don Osiri que ella tenía a su niñita grave en el hospital porque tiene 3 riñones. Y me dijeron que ella era prioridad. Ha venido 20 veces. Diferentes asistentes sociales la han visto, diferentes. Y todas le dicen, no, vaya para allá, vaya para acá, como pelota de ping-pong. Entonces, ¿qué hago yo si llego y ven y ven? Y sabemos que está esta persona ahí en el bulevar. ¿Qué le digo yo a la Sara? Sigamos esperando el conducto regular. Siendo que supuestamente era una prioridad, porque ella necesita las lucas para llevar a su hija a Santiago para ver si es que cabe la posibilidad que le puedan sacar uno de los 2 riñones, de los 3 riñones que tiene. Y la niña cumplió 1 año, 2 añitos, y estuvo grave, a punto de morirse. Entonces, ¿cuál es la tabla de prioridad que hay para designar? Entonces, nosotros antiguamente, en la antigua administración, teníamos una mesa de trabajo, lo cual era difícil porque yo no tenía feeling con el alcalde. ¿Por qué? Porque siempre he sido confrontacional y digo las cosas como son y quizás no puedo tener el filtro para poder decir las cosas, pero siempre hablo con la verdad. Nunca ando mintiendo y siempre digo la verdad, duela quien le duela. Lo digo siempre igual. Entonces, ese es el tema. Las mesas de trabajo se hicieron con el gobierno, conseguimos varias cosas dentro de lo que pudimos, y nosotros queremos nuevamente que esas mesas se vuelvan a hacer, pero que no nos tiren como pelotas, que no nos tiren para allá, para acá. La secretaria vino por esta carta, del 14 vino 8 veces, y tuve que venir yo para poder menearme con las amigas para poder sacar la carta aquí al consejo.
¿Se entiende? Entonces, eso yo encuentro que... Yo sé que nosotros el año pasado tuvimos una diferencia. Yo asumo porque soy la presidenta y tengo que asumir si mis socias se equivocan o no, o cometen un error. No me importa, coloco el pecho ante la fala. Se equivocaron. Pido disculpas ante el Consejo, quizás por la actividad del año pasado de diciembre, que hubo una tergiversación, una mala utilización de otras personas, pero tengo que asumirlo. Pero no, el tema es este, si a mí se me va a cerrar las puertas y me van a tener como pelote ping-pong, para allá, para acá, para allá, para acá, díganmelo. O si no soy bienvenida en la municipalidad, también díganmelo, porque yo tengo, como le presentamos la última vez, tenemos un sueño. Y doy gracias por habernos incorporado en el plan con Serpla, porque estamos trabajando en eso, en el proyecto que vamos a presentar ahora en abril. Pero si a mí me dicen, Isla, tenéis que dejar los pies en la calle para que puedan funcionar las cosas, yo lo voy a hacer. Pero que seamos transparentes y hablemos siempre con la verdad. Muchas gracias, señora Hilda. Antes de responderle, para que podamos extender media hora más el consejo, que esto igual está fuera de reglamento, pero nos quedan todavía varios públicos, entonces para que podamos alcanzar. Procedemos a votar. Vamos a votar otra media hora más de consejo. Señor Martínez. Apruebo. Señor Domínguez. Apruebo. Señor Alarcón. Apruebo. Señor Enríquez. Apruebo. Señor Cavión. Señor Pérez. Apruebo. Señor Rojas. Apruebo. Señor Mendoza. Apruebo. Alcaldesa. Apruebo. Muchas gracias. Bueno, hay efectivamente dos puntos que usted abordó. Uno tiene que ver con, bueno, los proyectos. Hemos tenido otras reuniones, tenemos otra más la próxima semana que tuvimos que reagendar. Y que hemos estado avanzando. O sea, no todo es malo, digamos, de la reunión que tuvimos el año pasado, en donde ustedes también nos presentaron sus proyectos, estamos dialogando con SECPLA, ¿cierto?, también con parte del equipo a propósito de lo mismo. Y por otro lado, esto que menciona usted sobre eventual cierre de puertas o pimponeo, comillas, es algo que no corresponde. O sea, yo efectivamente me estoy enterando o de una falta de atención oportuna o de una respuesta oportuna. Yo creo que eso efectivamente lo tomo, lo voy a revisar con el director de Seguridad e Inspección, porque efectivamente tenemos que dar una respuesta oportuna frente a las solicitudes que ustedes entregan. Quiero dejar en claro que nadie tiene un trato especial por ser amigo de, o nadie se le cierra las puertas por haber tenido una mala relación o cualquier cosa. O sea, este es un municipio de todas las vecinas y de todos los vecinos de Melipilla, sin importar sus condiciones, sus características, nada. O sea, aquí todas y todos merecen una atención oportuna y una respuesta directa y una comunicación efectiva a tiempo. Entonces, quiero dejar en claro, voy a preguntar al equipo qué pasó ahí para ver el detalle. Y en el caso puntual también de estas personas que fueron incorporadas, yo sí puedo dar fe en ese caso de que el equipo estas gestiones las hace con conocimiento de causa. O sea, no, tampoco cerramos las puertas a personas que quieran ser también y desarrollar sus negocios o ser parte también de este... De este espacio, ¿cierto? Que es un público, es un bien nacional de uso público y que no solo le corresponde a una organización, sino que también a personas a transitar por ahí y en algunos casos también ocuparlo. Está el mercado campesino, ¿cierto? Y otras personas. Entonces, yo voy a revisar con el equipo qué pasó para que pueda también canalizar una respuesta más detallada sobre el problema en cuestión, pero sí me voy a asegurar de que esta situación no vuelva a suceder, o sea, que pueda tener una respuesta oportuna y que la respuesta también sea clara. Brevemente, por favor. No es la idea que se cierren las puertas a nadie, no es la idea. La idea de nosotros es impulsar el bulevar, entre más, mejor, porque es la idea que la comunidad tenga otro punto donde poder comprar sus productos a precios justos. Disculpando la expresión, es hacerle la competencia a Ortúzar, porque ustedes saben que el monopolio está en Ortúzar y ellos manejan los precios. Entonces, la idea de nosotros, cuando nosotros nos fuimos y nos empoderamos, nos tomamos, por decirlo así, el bulevar,
ya, nos mandaron acá al bulevar, les vamos a hacer la guerra y nosotros vamos a tirar adelante el bulevar y vamos a ofrecer productos de calidad y a precio justo. Y entre más, mejor. Si se llenan las dos cuadras, ideal. Y si tienen que construir dos cuadras más, ideal. Porque somos muchas las que tenemos necesidades. Muchas, somos hartas mujeres que queremos emprender y nos falta el lugar donde hacerlo. Y para eso está el bulevar. Sí, bueno, ahí hay otro gran desafío que tiene que ver con el desarrollo económico de la comuna. En ningún caso en nuestro trabajo está el de priorizar a una persona versus a otra o incluso generar una especie de competencia. O sea, la acción que privados puedan realizar en relación a sus negocios, eso es legítimo, ¿cierto?, siempre que sea legal, siempre que se cuente con todos los permisos. Pero insisto, vamos a tomar, yo lamento si han tenido que vivir situaciones incómodas o negativas en este caso, pero lo voy a revisar con el equipo para ver cómo se puede subsanar y que finalmente las decisiones que se tomen también vayan en beneficio de toda la comunidad. O sea, tampoco podemos pensar en tener ocupado todo el espacio público los 365 días del año. O sea, también hay que tener una planificación, hay que tener un plan de trabajo. Hay muchos también residuos que se depositan en el espacio público y que el equipo de gestión ambiental tiene que hacer los turnos y extraturnos para también cuidar estos espacios comunes. Entonces hay que seguir trabajando conjuntamente con inspección, con desarrollo económico y que esto pueda también significar una suma al trabajo que ustedes realizan. ¿Ya? Concejal Rojas. Poder acotar, si es posible que el día lunes, cuando tengamos la reunión también con la organización, a lo mejor puedan ir varias de las consultas que hoy día la dirigente Hilda nos dijo para poder tener respuesta y poder avanzarla en lo concreto, ya que nos queda una semana para poder reunirnos. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Le pido al director de Seguridad e Inspección que pueda recopilar los antecedentes para tenerlos presentes en esa reunión, por favor, y que lo pueda ver con la encargada de Desarrollo Económico. Super. Muchas gracias. Que esté muy bien. La señora Ivonne Ruiz. Ivonne Ruiz. Buenas tardes a todos. Me presento, algunos me conocen y algunos no. Soy, se podría decir, como la fundadora de la calle del comercio. Yo llegué aquí a Melipilla con la niña que estaba sentada aquí, es mi hija. Hilda tenía 8 años cuando yo llegué aquí. Pero no era comerciante, era artesana. Trabajé hartos años en Pomaire también. Yo sé lo que luchar en la calle. Lamentablemente no tuve estudios, no vengo de una familia pudiente de estudios. Así que yo empecé con artesanía, llegué aquí en mi pilla artesanía. Y el hecho de pasar los tiempos se fue renovando y se murió la artesanía porque llegaron otros artesanos de afuera, así que no pudimos competir con ellos. ¿Qué hicimos como familia? Innovar, trabajar, ¿qué vamos a hacer? Empezamos con una bolsita de calcetines a vender y sin darnos cuenta empezamos a surgir como familia. Mis hijas, tengo 2 hijas, una milipillana que nació aquí, que me costó mucho cuidarla, porque yo tuve un accidente aquí en Milipilla y me costó mucho ser madre para tener 2 hijas. Y luchar ahora con la edad que tengo, usted me ve bien, pero tengo miles de enfermedades. Fernando Pérez, hijo, yo lo conozco de joven cuando llegó aquí, el concejal. Hoy que yo le digo que ellos llegaron por mí, por bonitos aquí, por ser joven. Sí. Y la idea mía, ¿sabe por qué yo llegué aquí? Porque a mí me pasó una situación hace poquito. Yo tengo un kiosco, que esto lo hice con mis propios ahorros que he ganado yo en mi familia. Me dieron la oportunidad cuando estuvo el alcalde Bebagüe. Yo le pregunté caso yo podía tener mi negocio propio como cualquier persona que tenía el negocio. Pero a mí no me daba como estar en un establecimiento. Yo dije, yo me veo con un negocio formado para mí, con mis cualidades para presentar mis productos. Porque yo todo lo que tengo en el puesto, la mayoría lo hago yo. Yo hago calzas,
hago camisetas blancas, hago bolsitas de jardín, tengo varias, entre comillas, me gané un proyecto como mujer empresaria, Capital Abeja. Yo tenía una máquina, me amanecía cosiendo cuando me mandaban a hacer cosas y yo las hacía. Ese proyecto para mí fue como un regalo para mí, porque no pensé nunca tener las máquinas. Las tengo todavía y las tengo activas. Incluso me asocié con otra niña para darle trabajo, yo enseñar lo que yo aprendí y ella enseñarme a mí. Yo a la actualidad, ahora que llegó la pandemia, tuve que dejar a mis compañeras porque yo tenía 3 mamás que tenían niñitas Down. Ellas no podían salir a la calle a trabajar porque esas niñitas son delicadas, hay que saberlas cuidar. Y yo puse un aviso que necesitaba costurera, porque yo entregaba a Santiago, me gusta mucho mi trabajo que tengo como madre. Y tuve que dejarlas porque llegó la pandemia, no podía pagar, porque no sacaban a coser y si no les podía pagarles, po. Dije ya, hay que luchar solo nomás, po, y seguimos. Y resulta que esta semana llegó un inspector a mi puesto, porque entre comillas, antes de decirle, yo andaba en el sur viendo una amiga y me hicieron tirar todas mis obras de mi eslogan que decía, porque tantos años en la calle, me quedó metido eso en mi cabeza, le puse el molde de la tía Ivón, porque tiene de todo. De todo lo que piden las mamás, los niños, tengo herencia, incluso he ido a casamientos de niñas que se han casado, que estoy en la calle. Y me hicieron tirar mi eslogan. No me lo hicieron para el estallido, cuando hubo eso tan grande, me lo hicieron tirar ahora. Yo llegué, ese sombra que yo puse a mí me costó, yo le hablo unos 5 años, me costó como 500.000 pesos, se los pagué de a poco al caballero, porque no tenía para darle toda la plata que me pedía él. Pero lo logré y puse mi sombra y puse mi eslogan con orgullo como mujer, que era el amor de la tía Ivonne. Porque todos me decían, la señora Ivonne tiene de todo. Yo tengo de todo un poquitito. Pero tampoco de los años que tengo en la calle nunca me he aprovechado y nunca me ha gustado que nada me den. Todo lo que yo he logrado, lo he logrado con mi familia. Mi esposa ahora que está enfermo, yo también. Y tengo una depresión muy severa que esta la traigo de niña. Fernando Pérez me conoce, don Andrés también, Ale, don Jorge, que él lo conozco tantos años aquí. Todos me saben eso porque traigo una depresión muy grande en mi persona. Y eso me ha costado mucho luchar. Y justo ese día me fueron a sacar un parte. Antes de cuando estaba la... ¿cuánto se llama este? Se me olvidó el nombre. Iván, a mí en el proyecto de él, de como alcalde, me sacó 10 partes. Yo tuve que ir 10 veces al magistrado. Y me decía, señora, ¿qué hace aquí? ¿Qué quiere que le diga? Otro parte, que la mona, que esto, que aquí, que allá. Y lo que más me daba cosa que no esperaban que se fuera la gente. Se ponían así como, aquí vengo yo. Usted, señora, ya cabríate aquí, cabríate allá. Y yo decía, está bien, si yo cometo un error, yo lo reconozco. Pero a mí cuando me educaron, yo la educación la tengo de la calle. Yo he aprendido todo en la calle. ¿Me entiende? Por último, sí, puede ir al grano. ¿En qué le podemos ayudar? Que yo tengo la foto del inspector que me fue a sacar el parte. Me dijo él que a mí me han sacado una foto del aire hacia arriba que yo tenía esos 2 tordos. ¿Por qué tengo esos tordos ahí? Porque mi esposo vino a hablar con Javier Pelardino, le vino a explicar que lo habían hecho tirar el tordo y que caso podíamos arreglarlos por mientras porque la ropa se destiñe con el sol. Usted sabe cómo está el sol. Los colocamos. No pasaron 3 días y llegó el inspector. Ahí le tengo la foto, no sé cómo se llama. Él me dijo que me habían sacado. Y yo saco de conclusión, porque siempre yo he tenido problemas con el caballero de la notaría. ¿Con quién? De la notaría. Ya. Disculpe, yo le doy el resumen. Sí. Lo que pasa es que mi mamá le hicieron tirar toda la sombra. Toda. Sí, se hicieron. Yo lo subí a las redes sociales. No sabía si hacerlo o no hacerlo, pero lo hice igual.
Mi papá, porque mi mamá como está enferma, mi papá fue a hablar con don Belarmino. Le dijo don Belarmino y le llevó la foto y don Belarmino le dijo que esto ya era como persecución directa hacia ellos. Le dijo, coloca por mientras unos toldos, mientras que juntáis las lucas para poder hacer de nuevo la sombra. En eso estaba mi papá, estaban con los toldos porque mis papás salen y no salen. De repente mi papá le da una crisis, no puede caminar y deja de trabajar una semana. Y mi mamá lo cuida. Y después sale mi mamá y así se lleva. ¿Qué es lo que pasa? Que ese día el inspector llegó y empezó, tiene que sacarme los toldos porque aquí molestan los toldos por la sombra. Y nos enviaron una foto. La foto fue tomada de la pluma de donde está la notaría la que están construyendo, la cual reventó el alcantarillado, por eso salió la hora mierda ahí del edificio Musa, disculpando la expresión. De ahí sacaron la foto y mostraban los toldos y se fueron solo a fiscalizarlo a ellos. De ahí mi mamá se pone nerviosa y le dice, usted no tiene pagada la patente. Mi mamá paga la patente del kiosco más un permiso adicional por los toldos. Que al final los toldos sirven para colocar la silla para que la gente se siente, para que entre a la notaría. Y mi mamá se pone nerviosa y no encuentra la patente, pero la patente estaba pagada y el permiso adicional, pero igual le sacan el parte. ¿Qué es lo que pasa? Mi papá vino a hablar aquí con el administrador municipal para explicarle más o menos la situación de lo que había sucedido. Pero el inspector igual sacó la infracción estando pagada la patente. Mi mamá se pone nerviosa y yo le dije, o sea, mi hermana le dice, yo creo que antes de venir a partear, si es que no está pagada una patente, yo creo que deberían ver si está pagada en sistema o no. O debe haber un registro o algo en línea que diga esta patente está pagada, sí. Esto no. Ya. Entiendo, y entonces el tema es puntual. El tema es con el notario público. Yo sé que es un notario público y ejerce un servicio a la comunidad. Lo tenemos. Pero no porque que ejerza un servicio a la comunidad va a ser una especie de persecución. Porque ya ha sido tantas veces, no es una, varias veces. Los 10 partes que tuvo con la notaría de Fernando Pérez fue porque mi papá hizo una denuncia que él atendía gente con COVID en la notaría y no sanitizaba. Ya, yo quiero hacer una aclaración. Las notarías no instruyen al equipo de seguridad. O sea, hasta ahora entiendo yo, y bueno, está el director de seguridad, es que para que podamos resolver, porque no podemos extender tanto el conflicto. O sea, el conflicto está. Sí. El problema es que le pasaron un parte teniendo usted el permiso. La patente. La patente al día. Entonces, lo que sugiero que puede ser más rápido, está el director de seguridad e inspección acá presente, Osiris Corbalán, que pueda conversar con él, le pueda revisar, mostrar la foto, que puedan tomar los datos para revisar qué fue lo que pasó, qué es lo que aparece en el parte y cómo se puede resolver. Pero dejar en claro que los notarios en este caso no instruyen al equipo de seguridad. El equipo de seguridad tiene una labor que es fiscalizar lo que sucede en el espacio público. Y si ustedes creen que existe, concejales, por favor, estoy hablando con la vecina. O sea, no podemos tener 3 diálogos en esta mesa. Un poco de respeto, por favor. Gracias. No podemos suponer o dar por hecho de que alguien está haciendo una persecución. O sea, si ustedes ven o son testigos o son víctimas de un hecho que está tipificado en algún delito, se puede consultar, denunciarlo en los espacios que respectivamente cumplen. Pero en este caso, discúlpeme, vecina, si les parece hagamos eso, mejor. Porque si no, nos vamos a extender, vamos a ver el detalle en circunstancias que el director está presente y pueden tener una conversación fluida y lo podemos tomar para en lo posible resolver. ¿Ya? Ya. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer ahora en este momento, si les parece. Sí, porque nosotros estamos 100% seguras, porque en una acción él llamó a Carabinero, entró Carabinero, habla con Carabinero y Carabinero cruza a pedirnos las patentes y todo el tema. Por eso yo creo que lo mejor es que lo veamos con el director y que frente a cualquier situación que pueda ocurrir nuevamente, es mejor que se vea con dirección de seguridad o eventualmente, y si es posible también, que pueda incorporarse una carta en oficina aparte mencionando el descontento, ya sea por el trato, la forma o el proceder de, en este caso, un inspector. ¿Ya? Okay. Pero lo mejor es verlo directo con Osiris Corbalán. Bueno, muchas gracias. Yo la veía cada vez que la veía me sonreía con su vista, pero no, la idea no era venir a darle problemas o cosas raras.
Lo único le pido de que me ayude, que no me claro deje solita, sí. No como los otros tiempos que me han pasado. Muchas sí. gracias. Nuestra intención es poder aportar al desarrollo de todas las mujeres también en nuestra comuna, así que vamos a seguir pasando y sonriéndole vecinas. Y si usted quiere, quiere algún favor, cualquier trabajo que necesite, avíseme, yo con mucho gusto la puedo ayudar. Muchas gracias. Gracias. Director, le pido por favor que converse con la vecina. Muchas gracias. La señora Julia Castañeda. Señora Julia Castañeda. Comunidad Los Moles. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, concejales. Venimos en representación de un comité de adelanto de la Comunidad Los Moles. El día 8 de marzo se entregó una carta en oficina de parte dirigida a usted, señorita alcaldesa. También solicitamos una hora de audiencia y hasta el día de hoy no hemos tenido ninguna respuesta. Eso nos trae a venir el día de hoy acá. Bueno, somos más de 70 familias, entre ellas hay niños, adultos mayores, personas con discapacidades, y no tenemos los servicios básicos propios como luz, agua y alcantarillado. Dependemos de un señor el que nos vendió los terrenos, se llama don Marcelo Núñez, quien nos vende el servicio también de luz, el cual tiene un costo altísimo. Solo el cobro de mantención son 9,000 pesos, el cual no tenemos ningún tipo de mantención. Como ustedes entenderán, somos una zona rural. Tenemos noria para abastecer nuestro servicio de agua. La noria funciona con agua y sin luz no tenemos agua. Este señor no tiene una buena mantención. Nos corta la luz casi día por medio. Estamos en peligro de incendio nuestras casas. También les menciono nuevamente que este señor Marcelo Núñez, junto a su hermano Ezequiel Núñez y su corredor de propiedades Sergio Díaz, siguen vendiendo terrenos irregulares, lo cual nos afecta a nosotros como vecinos que llevamos más de 5 años viviendo ahí, en que nos colapsa el sistema, la luz, los cables, baja el voltaje de la luz. Y los cables chirrian cada vez que el voltaje sube porque él sigue vendiendo sus terrenos. No podemos tener nuestra luz porque él, cuando nos vendió, él vendió con una entrada que no es la entrada que tenemos de acuerdo al plan original timbrado por el conservador de bienes raíces. Él eligió nuestra entrada y, por lo tanto, el camino es privado. Hemos tocado distintas puertas, hemos ido a distintos lugares y solamente nos dicen, no, ustedes no pueden hacer nada, no tienen acceso a nada porque el terreno es privado. ¿Por qué es privado? Porque él eligió el camino para así también podernos vender la luz y seguir vendiendo sus terrenos irregulares. O sea, estamos como en un pueblo sin ley, nadie nos defiende, nadie nos apoya porque él eligió el camino que él quiso. También estamos con problemas para ingresar el agua. Como no nos deja tomar nuestra entrada principal, las personas de la PR de agua, él solamente le cedió 1 metro por 1 metro para que entre el agua potable. Antes un papel notarial, el cual el papel ante la DOM no fue válido, porque él tiene que hacer un documento ante notario y una escritura pública, creo, timbrada con el conservador de bienes nacionales. Entonces también, aún así, señorita alcaldesa, él nos está privando de tener el servicio que es agua. Es por eso esta comunidad está en su total, la mayoría en el acuerdo de entregar los caminos a este municipio para así poder optar
a tener mejoras y en bienestar de todos nuestros vecinos. Porque si bien somos una zona rural, también quiero mencionarle que pertenecemos a la comuna de Melipilla. Somos parte de ustedes. Así que por esta parte le pedimos que no nos abandonen, que nos ayuden. Aún llevamos más de 5 años y no tenemos rol propio. Estamos en un abandono total, total, debido a que este terreno le llaman privado, porque el que nos vendió, él eligió y decidió como él quiso hacer. Pero ya no es privado, lo único privado que hay es la entrada que él eligió y solamente queremos nosotros volver a nuestro camino original, de acuerdo al plano, para así también optar a tener nuestro servicio básico y poder contar con su ayuda. Está la directora también del... Hola, buenas tardes, alcaldesa, concejales. Bueno, también mencionar de que antes hubieron 2 directivas, la cual no hicieron nada por la comunidad. Eran, creo, amigos de Marcelo Núñez. Entonces, nosotros ahora queremos lograr hacer algo, estamos luchando por hacer algo por la comunidad, ya que ahora han habido más niños, se pobló más la comunidad, hay muchas casas más y los servicios básicos son imprescindibles, pues tienen que estar para nosotros. Como dice la señora Carolina, nosotros pertenecemos a Camelipilla, necesitamos de su ayuda, por eso estamos acá, porque necesitamos que nos ayuden a solucionar el problema con ese señor Marcelo, que a nosotros no nos hace caso en nada. Y como dice también, ya llevamos más de 5 años y no hemos podido obtener nuestro rol propio de los terrenos que tenemos ahí, de los sitios, digamos, en este caso. Y eso, pues lo más importante es que vinimos acá nosotros a pedir ayuda, acá a la municipalidad. Muchas gracias, vecina. También, disculpe, señora alcaldesa, le queremos dejar copia de la carta que le dejamos, que está timbrada en la oficina de parte del la día tenemos. 8 de marzo. Sí, sí, la tenemos. De hecho, la derivamos a jurídico. Jurídico, le puedo pedir, por favor, que nos comente un poco sobre este punto, pero ha sido un tema que hemos revisado. Así que, bueno, por favor. Efectivamente, la carta fue ingresada, fue derivada a jurídico. Desde jurídico se ha solicitado la información a la Dirección de Obras Municipales para efectos de poder emitir un pronunciamiento, porque ahí también se comprende la situación que están pasando, pero también ahí para que el municipio pueda efectivamente emprender alguna acción es importante tener ese antecedente más técnico, ¿ya? Ahí también la regulación respecto de lo que es los loteos, la urbanización, los requisitos que exige el conservador para que ustedes puedan tener un rol propio, poder tener su escritura, también son temas legales, más que un tema que pase por el municipio, ¿ya? Y la revisión y el pronunciamiento de la Dirección de Asesoría Jurídica, en este caso ahí depende también de los informes técnicos que lleguen desde Obras. Y para efectos del trámite solicitado en sí, ahí también hay una incompatibilidad en cuanto a las acciones, porque cuando los terrenos pasan o los caminos se hacen de uso público, ahí se exige y se requiere que sean los propietarios, es decir, una persona que tenga una escritura, un título a su nombre. Pero el tema está en estudio, está en revisión, ahí también es ese sector y hay otros sectores más que están en la misma situación y que requieren también ahí del municipio quizás otra mirada, más que el se puede o no se puede, porque ahí la solicitud de ustedes es bien concreta, ¿ya? Así es que eso. Muchas gracias. Quiero mencionar que esta situación la hemos evidenciado en varios puntos de Melipilla, a propósito de los loteos irregulares, que finalmente provocan esto, la falta de servicios básicos, de agua, de alcantarillado, de electricidad, de acceso y de bienestar finalmente.
No es algo que se subsane de un día para otro, o sea, efectivamente cuando hay ventas irregulares de los terrenos, que finalmente es cesión de derechos, ¿cierto?, que no tienen el dominio del terreno, perjudica la obtención de estos servicios básicos. Entonces, aquí hay un problema mayor, efectivamente, que es de loteos irregulares, que es una falta que se puede también orientar y elevar algún procedimiento judicial a propósito de esto y de las consecuencias que usted ha enumerado. O sea, nosotros como municipio bien podemos también tomar esta situación, revisarlo no solo desde el pronunciamiento de si podemos o no podemos hacer proyectos de alcantarillado o agua potable, porque al menos con la información que usted nos relata, no podríamos hacerlo. Sin perjuicio de eso, yo creo que debemos ver el caso a caso, incluso la instaría que pudiera ir a la Corporación de Asistencia Judicial también para eventualmente tener un apoyo jurídico más concreto, porque aquí a todas luces hay alguna acción judicial que se pueda levantar. Más allá de todo lo que dije, empatizo 100% con lo que ha vivido vecina, nos ha tocado escuchar un montón de veces en este tiempo de esto mismo. O sea, lo mismo que usted dijo hoy día se replica en todas las zonas rurales de Melipilla. Aquí podemos ver un vacío legal, por otro lado podemos ver a personas que venden y sin tapujo, digamos, sus terrenos o ceden derechos, no así el dominio. Y claro, aquí también hay una campaña que hemos estado ya revisando para poder informar, para prevenir los loteos irregulares. Pero aquí también hay una responsabilidad de la persona al momento de, porque a uno le pintan la cosa de una forma que no es. Entonces ahí también hay una responsabilidad compartida de quien vende y de quien compra. Entonces, y en esa transacción es difícil que nosotros como municipio, salvo estas campañas preventivas, podamos decir no compre, no vende, porque finalmente es algo que hace la persona. Así que hay un conflicto mayor que creo puede que nos tome tiempo en resolver, pero sí estamos con la disposición de orientar, de elevar estas campañas preventivas de loteos irregulares y también de que el conservador de bienes raíces, por favor, pare de elaborar estas escrituras públicas que al final no sirven de nada para obtener el agua potable y el alcantarillado. Eso es lo que puedo manifestar, o sea, eso y motivarla a que también pueda asistir a la Corporación de Asistencia Judicial. Yo creo que aquí hay acciones que se puedan levantar. Concejal Domínguez y concejal Larcón. Nos quedan dos vecinas todavía. Gracias, alcaldesa. Bueno, saludar a la dirigente. Yo, justamente por la comunidad de Los Boyes, dos veces en consejo le dije, le hablé la carta que hace mucho tiempo están esperando esta audiencia. Yo creo que es importante tener esta audiencia para conversar todos los temas más de forma particular, privada con ustedes, ¿cierto? Y lo que le pido es que ponga a disposición el municipio. Tenemos una nueva directora jurídica, que la saludamos, está, bueno, hay un equipo jurídico que yo creo que puede orientar la campaña, como usted plantea, en este aspecto. Ojalá, como se lo dije en Culiprán, fuera hoy día, digamos, lo antes posible, porque esto suma y sigue, digamos, y la gente aquí, yo no sé si hay vacíos, yo lo que siento es que no se aplica la ley, si finalmente el tema del loteo regular es perseguido, ¿cierto?, es un tema. Así que, como le digo, se jactan y uno ve las redes sociales, se venden derechos y finalmente las personas dicen, formalmente inscrito en el conservador. Así que con eso que ya la gente tengo mi escritura, tengo mis papeles, yo creo que hay que ver la forma, alcaldesa, ser un poquito más duro en este aspecto, legalmente, no sé, vea el alcance que pueda tener jurídicamente, pero hay que perseguir este tipo de acciones, porque finalmente es algo que nace mal y termina mal, porque hoy día la gente, no solamente usted, en muchos lados la gente no tiene ningún servicio, cero. ¿Ah? Y la gente a veces quiere comprar esa verdad que les dicen, como dice la alcaldesa, se compra una mentira. Porque la gente dice, no, pero si, cuando estuvimos ahí, la gente dice, no, pero en 5 años vamos a ser dueños, vamos a tener el rol. En 5 años, no hay ningún problema. Y hace un tiempo le planteé a la alcaldesa el tema, si se puede hacer en su minuto, todos estos terrenos que no son solo derechos, y ver la forma de que a lo mejor viene Nacional en su minuto tener todas esas carpetas, pero parar el tema de alguna manera.
que los que están haciendo esto, gente inescrupulosa, finalmente, porque gana mucho dinero con este tema, pero en desmedro de estas familias, porque uno dice, bueno, pero que vienen en su parcela, ¿no? Pero mucha gente que lo ha dejado todo por comprar y construir. Así que no es que sea gente de dinero, que o si no, se hubieran comprado un rol, se hubieran comprado otro lado. Pero yo creo que lo primero es que si se le pide la audiencia, ojalá lo antes posible la audiencia, y poner a disposición el municipio, porque claro, yo les podría haber dicho cuando fui a la reunión, podría haber ido a la asistencia judicial, pero para eso tienen alcaldesa, para eso tienen concejales, para eso tienen municipio, para la orientación primera, y si, digamos, como lo decía el otro día, que no le entendía la alcaldesa, hasta dónde llegamos nosotros, posteriormente a lo mejor asistencia judicial. Pero vamos a seguir teniendo este tipo de problemáticas si no la enfrentamos. Yo creo que judicialmente sí hay que hacerlo, hay municipios que lo han hecho, y yo creo que hay que perseguirlo, como le digo, porque se ríen de todos nosotros, ¿verdad? Y finalmente la gente se ve afectada, no pueden pasar el camino a lo público, no tienen recolección de basura, les venden el tema de la luz, ahora la PR de San José no puede hacer el proyecto por ahí porque, claro, la inscripción del plano del loteo en el conservador dice un ingreso y finalmente les dijeron no, pues ustedes pasan por otro lado. Así que está, hay toda una problemática que ellos la conocen muy bien, pero sería bueno, alcaldesa, que... bueno, a través del territorial quizás también, ver la forma de apoyar a estos vecinos y que vamos desatando estos nudos críticos en la comuna. Eso. Gracias, concejal. Concejal Alarcón. Muchas gracias. Solamente complementar, yo hace una semana y media nos juntamos en la PR San José, estuvimos junto con el inspector de Agua Andina, con la presidenta de la asociación de APR, con el gerente y el presidente de la APR de San José y también con diferentes comunidades, entre ellas también la comunidad de Los Molles. También estuvo presente la diputada Camila Musante en esa reunión. Mencionar principalmente que el meollo del asunto es que el camino, la servidumbre privada de uso público que estaba proyectada en los planos, hoy en día hay una construcción, hay una casa. Entonces, eso es lo que ellos están pidiendo, que se pronuncie obras municipales, totalmente pertinente al respecto. Y mencionar que más que darle una visión desde el derecho de propiedad, del título de dominio, etcétera, que lo veamos desde el punto de vista de que aquí hay personas que no están teniendo acceso al agua potable. No hay prioridad para el consumo humano de agua y eso me parece aún más grave, sobre todo entendiendo la lógica que está funcionando la APR, que le quedan un par de meses para integrar a esta gente al proyecto de mejoramiento de agua potable para que tengan acceso. Y está la voluntad, sin embargo, tienen esta traba. Y mencionar también que se puede regularizar en bienes nacionales. Hay un grupo de Santa Filomena, del Cardal, que está en esta nómina. Se está trabajando también con SECPLAC. Y eventualmente se podría coordinar, si es que usted le parece, alcaldesa, otro convenio con esta comunidad y con bienes nacionales para poder regularizarle. Más que también mandarlo a asistencia judicial, que no sé si será el mejor servicio, porque son estudiantes en práctica también que están siendo reemplazados cada ciertos meses. Entonces, no abandonar esta comunidad, me parece muy importante el tema, sobre todo verlo desde el punto del agua. Gracias. Gracias, concejal. Bueno, mencionar que el equipo jurídico, el equipo SECPLA, siempre ha estado a disposición de la comunidad para orientar y entregar la información necesaria a propósito de este tipo de problemas. Siempre hemos sido de la lógica que hay cosas que se pueden solucionar incluso más rápido con un director, una directora, inclusive antes de poder tener una reunión conmigo, que finalmente el equipo operativo son las directoras y directores. Eso como dejar en claro y considerando también que hay otros puntos que tenemos pendiente todavía en este consejo, le quiero proponer, vecina, que podamos, o sea, que pueda tener conversaciones con jurídico, está el director de SECPLA también, que tenemos una unidad en donde hay una profesional que está revisando los casos de proyectos también de agua potable alcantarillado para poder ver qué alternativas tenemos. O sea, aquí hay una cuestión efectivamente jurídica, podría decir hasta penal, eventualmente, o civil incluso, y hay otros que tienen que ver con servicios básicos y cuestiones de humanidad, como lo decía el concejal Alarcón sobre el agua potable. Así que... si quiere, por favor, le pido, concejal, es que nos quedan dos puntos. Pero 30 segundos. El tema que yo le pediría al colega Alarcón, que no digamos públicamente que se puede solucionar, porque si no van a seguir vendiendo, colega. Ese es el tema, que si está escuchando a alguien en el consejo, alguien inescrupuloso, lo que usted plantea es decir, ve, se puede,
¿Ah? ¿Se puede? No. ¿Ah? Hay que decir que la verdad que es un proceso complejo, largo, que porque como te digo, cuando venden en las redes sociales, alcaldesas ponen eso. Se puede regularizar a través de bienes nacionales. Yo lo que le pido, tengamos una reunión con bienes nacionales y preguntemos, porque esto, como le digo, no es que, no, ingreso a la carpeta, 5 años, estoy listo. No, es un tema súper de gobierno, de Estado. Así que, si podemos, claramente hay un proceso que se ingresa. Pero públicamente la gente entienda que no es así. Y finalmente se les está engañando, no, en 5 años, cuando no es así. Así que yo entiendo que se hacen los trámites, por eso CERPA lo está haciendo, pero va a depender mucho de los cambios, ¿cierto? Porque si no estamos avalando esta sinvergüenzura. Eso, estoy de acuerdo, concejal, en el sentido de que es una cuestión que no debe suceder más. O sea, la venta de loteos irregulares es una cuestión, un problema que se ha arrastrado por mucho tiempo. Entonces, en ningún caso nuestra comunicación ha sido el seguir promoviendo ese tipo de prácticas. Son prácticas que deben ser sancionadas, deben ser también perseguidas, ¿cierto? Y no debemos permitirlas más. Ahora, el tema concreto es que hay un montón de familias que están hoy día sin abastecimiento de agua y salvo que el gobierno o los parlamentarios o parlamentarias promuevan una ley corta o algo similar para que pueda aplicar a todas las familias. O sea, y esto que pasa acá en Melipilla pasa en muchas comunas con zonas rurales. Entonces, aquí hay un problema de raíz, que hay que resolverlo de raíz. O sea, no por goteo, porque si no, va a pasar que a unos sí y a otros no, y la pareja no dura. Así que, insisto, orientación, equipo SECPLA, jurídico, y ver qué alternativas tenemos. Pero en relación a la Corporación de Asistencia Judicial era justamente para que pudiera haber eventuales acciones paralelas a la solución del problema. Alcaldesa, disculpe, concejal. Dirigente. Yo no entiendo algo, que cómo las notarías siguen haciendo estas sesiones de derecho sabiendo que esto es ilegal. Esa es la parte que nosotros no entendemos, porque, como le decía, él sigue vendiendo, él sigue, y todo lo hace a través del notario que está acá en Melipilla. Entonces no sabemos qué pasa ahí. Si ellos saben que no se puede vender, que es irregular, ¿por qué siguen haciendo sesión de derecho y siguen engañando a la gente? Y también lo otro, no sé, hacer publicidad, propaganda, de que no es legal, porque la gente se viene al campo con otro sueño, de vivir tranquilo y se da cuenta que no es así. Entonces es una estafa, claramente que las notarías también tienen que frenar eso, y el conservador con la inscripción. Si no, esto no va a parar nunca, y así va a haber mucha gente que va a seguir pasando lo mismo que estamos viviendo nosotros. Muchas gracias. Gracias, vecina. Concejal. Alcaldesa, ya que fui interpelado a responder cortito, no es algo que esté inventando yo. Si yo he estado en el Ministerio de Bienes Nacionales últimamente seguido, y hay un programa que se llama Chile Propietario, donde le enseñan a la gente cómo regularizar el proceso. Hay todo un protocolo para eso. Y por eso también hay que salir en ayuda de las personas, no quedarnos ahí. Y distinguir que claro, todos sabemos las consecuencias negativas que hoy día tiene Melipilla o las zonas rurales por el tema de los loteos irregulares. Pero la raíz del asunto está que esto no pasa en todas las comunas, sino que pasa en las que se da un uso de suelo preferente, en este caso la agroindustria. Pasa por el plan regulador metropolitano, entre otras cosas. Entonces ahí también está la raíz del asunto. Si estamos privilegiando el uso de suelo en esta zona para proteger el uso industrial, agroindustrial en este caso, más que el residencial en las zonas rurales. Y nada, por reiterar mi compromiso en ese sentido de que no hay que, digamos, decir esto es un proceso ilegal, porque hasta está contemplado en el Código Civil el tema de la cesión de derechos. Si es un tema acá de uso de suelo, particularmente en Melipilla tenemos esta realidad. Eso. Gracias, concejal. Vecina, quedemos en eso ya, y espero que podamos encontrar una solución para usted y todas las familias que están hoy día siendo afectadas. Gracias. La señora Jimena Gárate. Señora Jimena Gárate. Buenas tardes, señora alcaldesa, concejales. Nosotros venimos por tres propósitos. El primero
Nosotros somos, bueno, me presento, disculpen, soy María Maldonado, la presidenta de la Junta de Vecinos Villa Alegre Alto. Nosotros inauguramos la Junta de Vecinos Villa Alegre Alto el 2014, ¿ya? Muchos antes del 2014 había otra Junta de Vecinos, la cual Villa Alegre se dividió en dos, ¿ya? Que es Nueva Villa Alegre, una, y Villa Alegre Alto, el de nosotros. Nosotros, el propósito de nosotros es el camino, ¿ya? Nosotros del 2014, nosotros entregamos al municipio, la presidenta que había en ese tiempo, entregó el camino al municipio. Nosotros estamos anhelando tener un camino digno, ¿ya? El municipio se ha hecho cargo de pasar máquina, pero ya a estas alturas no nos sirve a nosotros pasar la máquina. Lo que nosotros queremos en este momento, que nos vuelvan a arreglar el camino, nos vuelvan a pasar la máquina, porque la última pasada que se hizo fue un chiste, de verdad. Nos arreglaron la mitad del camino. Ahora el camino está pésimo. Y el otro, que definitivamente a nosotros nos prioricen para el arreglo definitivo de nuestro camino. Ya nosotros, a lo menos yo como presidenta, ya a mí ya no me sirve tirar cartas. Porque tengo una cachada de cartas. También le envié una carta a usted hace poco expresando la problemática de nuestro camino. Yo tengo un bus municipal que va a buscar niños. Me llega hasta la mitad del camino. No llega hasta arriba. Imagínense el tiempo del invierno. Los niños de más arriba no van al colegio porque llegan mojados hasta donde llega el bus. El bus tampoco en el invierno puede llegar hasta más arriba porque queda en pana. Donde da la vuelta, tenemos que nosotros pedirle al municipio que nos rellene ese pedazo donde da la vuelta. Los furgones escolares ya no pasan. Todos no tenemos vehículos. Hay que pagar como 12 lucas, 15 lucas más, un colectivo para que nos vaya a dejar al fondo. Los vehículos, todos deteriorados. Tengo personas adultos mayores, tengo personas que van del consultorio a verlos. Últimamente tuvimos una emergencia, un incendio de una casa. Los bomberos se demoraron una eternidad en llegar. Ustedes saben que van llenos de agua, ¿ya? Esas son las dos prioridades que nosotros tenemos. Que nos arreglen el camino de nuevo, nos pasen máquina para pasar el año y que a nosotros nos prioricen el camino para arreglarlo. Don Daniel Domínguez, el nuevo territorial también que nosotros tenemos ahora, porque no puedo decir los otros territoriales que teníamos porque ya no contamos con ellos, ellos se han dado cuenta el deterioro que tenemos nosotros, los problemas que tenemos, y los genera el camino. Ese es el mayor problema que tenemos del camino. Nosotros queremos soluciones. Ya nosotros con Vialidad hemos tenido una cachada de reuniones. Ellos nos dicen que no les pertenece el camino de nosotros. Nos mandan al municipio. Del municipio, que por ahí escuché a una vecina también, a otra dirigente, nos pelotean de aquí para allá, de aquí para allá. Yo quiero soluciones. Soluciones, porque ya, ¿qué más hacemos? O a lo menos que alguien me diga, señora María, venga a hablar con tal persona, veamos. Ah, incluso, les voy a nombrar una cosa. Nosotros en Vialidad estábamos en el número 2. Nosotros vimos que estábamos en el número 2 para el arreglo. Veníamos después de Codigua. ¿Ya? Aquí en el municipio estábamos en la glosa 6. ¿Qué pasó? Nosotros queremos ver qué está pasando con nuestro camino. ¿Qué pasa con nuestro camino? Si nosotros a las finales vamos a tener un camino pavimentado. Eso, señora alcaldesa. Muchas gracias, vecina.
Un gusto verla de nuevo. Lamento que sea en circunstancias, o no lo lamento tanto, la verdad de eso se trata también, que podamos recibir cuáles son sus apreciaciones. Diga. Usted, mayor, usted sabe que donde yo la he pillado, le he reclamado por el camino. Sí, sí consta. Sí, por eso. Iba, de hecho, a mencionarlo. Yo creo que ya no me quiere ni ver. No, siempre un gusto ver a todas las vecinas y vecinos, aunque me critiquen, me digan cosas bonitas, a mí me gusta ver a mi gente querida, así que no se preocupe. Y sabemos que es parte de nuestra responsabilidad también, así que efectivamente el Camino Villa Alegre, este es sector 2, ¿cierto? Está considerado en el proyecto de mejoramiento y conservación de caminos rurales de la comuna de Melipilla. Esto era del año 2019. Nosotros hemos hecho seguimiento, efectivamente esto está dentro de la glosa 7, si no me equivoco, del MOP de Vialía, y que incluso hace un par de años ya no entregan recursos para este ítem, y que en su momento estaban priorizados, pero de un día para otro no. Quizás fue por la pandemia, lo desconocemos hasta ahora. Lo que podemos ver o evaluar con el equipo es si corresponde quizás sacarlo de la glosa 7, incorporarlo a otro proyecto, hay que ver esa factibilidad, o bien presionar al MOP para que incorpore recursos en ese ítem y que se pueda concretar el proyecto. O sea, por ahora son las dos soluciones que veo, que podamos incluso, si es posible, coordinar una reunión, ya sea nosotros con Vialidad, ir y decir, ya pues, pongan recurso en esta glosa o escalar un poco más a la subsecretaría, ¿cierto?, correspondientes para decir que hoy día Melipilla incorporar presupuesto en este ítem es muy necesario porque hay varias localidades también en Melipilla que no están teniendo caminos dignos para transitar. Yo creo que cuando los políticos dicen, bueno, una es política, pero cuando se dice, no, vecina, si yo le voy a garantizar su camino, a mí me encantaría decirle eso. O sea, yo si fuera populista se lo diría, pero no corresponde. O sea, entendiendo que son recursos públicos y que depende también de otras entidades para destinar esos presupuestos. Pero lo que sí podemos comprometer es aumentar considerablemente el porcentaje de pavimentación de caminos rurales, que sean dominio del municipio o que sean dominio de Vialidad, pero promover esa pavimentación. Eso es lo que le puedo comentar sobre esto y es la información que tengo actualizada, que efectivamente usted no está en lista número 2, pero está en lista número 7, si no me equivoco, acá aparece, son el número 6 de este proyecto de mejoramiento y conservación claro, de caminos. Claro, eso quería saber yo, porque nosotros acá, yo a los vecinos les decía, pero nosotros nos quedamos con la pandemia, nos quedamos como dormidos, ¿ya? Tengo una buena noticia, sí. Nosotros la semana pasada nos reunimos con el equipo de MOB, Vialidad y Dirección Regional, para ver todos los proyectos que ellos están ejecutando y diseñando. Y se abrió la posibilidad de que nosotros incorporemos proyectos. Ahí estamos. Es que eso es. O sea, incorporemos proyectos no porque lo que nosotros digamos se va a hacer, sino que para que podamos elaborar una cartera conjunta. Ese trabajo se inició, entendiendo también como los cambios de gobiernos, de equipo, ha existido un lapsus de tiempo que ha ralentizado todo, pero al menos ya nos reunimos, ya nos presentaron los proyectos y estamos en ese trabajo de nutrir esa cartera de proyectos. E identificar y mapear cuáles son los lugares de financiamiento. Puede ser un gobierno regional, puede ser, ahí desconozco en la parte técnica, director, si los fondos de compensación del Transantiago aplican para sectores rurales, ¿no? ¿O sí? No. Ya. Bueno, ahí hubiera sido. Pero podemos mapear eso y ahora son el número 6 en esa lista y podemos oficiar, director, por favor, para que lo veamos, oficiar y preguntar también directamente a Vialidad y MOP qué pasa con estos caminos y este listado, porque son hartos caminos en la comuna. Exacto. Y que le informemos ustedes, para ya, que sepan. Lo otro, nosotros tenemos posibilidad de que antes que llegue el invierno nos pasen la máquina de nuevo, nos hagan el arreglo. Sí, eso lo podemos coordinar con gestión ambiental. Porque igual, el director. Aquí, porque igual presente. Nosotros tenemos, bueno, entre vecinos lo hicimos. Don Daniel Domínguez, le consta, hace poco tuvimos una reunión entre vecinos allá en el sector, ¿ya?
Igual yo, nosotros le dijimos que se apretara los dientes porque cuando llegara al final, porque está muy malo. Pero como vecinos, ¿qué hicieron? Un vecino, tenemos una soga de esos que amarran barcos, ¿ya? Que tiene como 40 corridas. Y resulta que eso nosotros pasamos por el camino. Pero eso no es suficiente para nosotros. No es suficiente porque nos dura un ratito. Porque la demanda de vehículos que tenemos hacia arriba, tenemos más de 300 familias. Y la mayoría tenemos vehículos. El gas, acá la vecina tiene un negocio que nos abastece a la mayoría de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ya tenemos problemas porque las personas que abastecen al negocio ya no quieren pasar. Las ambulancias se demoran mucho en llegar. Mire, lo que podemos hacer en relación a la solución en corto plazo, coordinar con DGA, que está el director acá, y en el largo plazo verlo con el director de SECPLA para que podamos mapear los fondos para que se pueda ejecutar este proyecto y que les podamos transmitir también de estos avances. ¿Ya? Oh, o sea, okay. Yo sé que en todas las reuniones que nos encontramos siempre me dice lo mismo y eso es pura perseverancia también y entendiendo lo que ustedes tienen que vivir todos los días. Quizás, claro, uno lo vive cuando va a terreno, va a las zonas rurales, pasa por el Bajo, ve Los Hoyos, pasa por San José, Santa Filomena, o sea, eso se ve, Pabellón también. Pero entiendo y quizás es algo que ustedes vienen también viviendo hace mucho tiempo. Así que encontremos conjuntamente la solución. Yo toda la exposición que podamos conversar con el Ministerio y solicitar y presionar para que puedan incorporar recursos en las glosas para que este proyecto se pueda ejecutar. Podemos hacer. Yo, okay. O sea, a eso me comprometo. Ya. Me comprometo a pedir recursos. Eso es lo que tengo que hacer. Buenas tardes, buenas noches. Alcaldesa, cortito, súper corto. Lo único que quiero pedirle es que si llegan, no sé, las plata, los proyectos, por favor, que nos prioricen a nosotros. Llevamos más de 20 años, entre comillas, peleando por el camino. Los vehículos se hacen tira. La gente no tiene para arreglarlo. Es una cosa impresionante, ¿me entiende? Entonces, yo lo único que le pido eso, que si llegan los proyectos, las plata, que nos prioricen, por favor. Es lo único que le pido. Lo único. O sea, con gusto, si fuera por mí, pero entendiendo que este camino efectivamente corresponde a Vialguía, según la información que tenemos. Pero nosotros podemos ser puente en eso. O sea, para que no estén ustedes, podemos hacer ese puente y que podamos, ojalá, resolverlo pronto. ¿Ya? Okay. Nos queda un punto más, concejal. Y un punto es importante. ¿Le parece, vecina? Me parece. Que podamos quedar en eso. Director, están los dos presentes para que puedan quedar en contacto. Le agradezco harto. Muchas gracias a ustedes por esperar hasta esta hora y espero que lleguen bien a sus casas. Cuídense mucho. Don Miguel Farías de Romesa. Disculpe, antes de dar la palabra, directores, si pueden, para que no se genere un diálogo acá adentro y que podamos escucharnos bien acá, si pueden ver afuera el tema, por favor. Sé que hace frío, pero es para que nos escuchemos bien. Disculpen. Gracias. Adelante, Eugenia. Buenas tardes, señorita alcaldesa, señores concejales. Mi nombre es Miguel Farías y vengo en representación del terminal rodoviario Milipilla, ¿ya?, en donde vengo a exponer y a solicitar lo siguiente. Como consecuencia, desde el inicio de la pandemia, el terminal de buses Milipilla presentó una merma en sus ingresos en forma notoria con las reducciones en los flujos de buses al ingreso del recinto, en donde los apoderados debieron reducir las cantidades de salidas o vueltas de los servicios de pasajeros en relación directa a las restricciones de movilidad general impuestas por la autoridad sanitaria. Ante la situación señalada, los problemas fueron continuando durante el tiempo y aún así nuestra empresa pudo lograr servir y responder con los compromisos de las cancelaciones de arriendo con el municipio durante todo el periodo del año 2019 y parte del 2020. En plena situación de la pandemia, pero después le fue imposible continuar con los cumplimientos del contrato de arriendo.
y ante tal situación se gestionaron solicitudes directas con el alcalde o la administración anterior, en donde no tuvimos respuesta alguna, ¿ya? Sobre condonar y rebajar el canon de arriendo en forma reiterada, pero nunca hubo respuesta alguna de parte de ellos, ¿ya? Es por esto, para en honor al tiempo, digamos, que vengo a solicitar, se nos considere respetuosamente, una rebaja del 50% en el canon de arriendo por lo que se adeuda a la fecha, ¿ya? Y eso básicamente es lo que queremos solicitar de parte del rodoviario hacia al municipio y hacia los concejales, ¿ya? Hemos tenido conversaciones con esta administración, hemos sido bien atendidos, tanto el señor administrador como la señora Marcia Huerches, dándonos algunas soluciones. Pero aún así nos vemos complicados con los recursos que contamos, ya que la recaudación, como lo dije anteriormente, ha disminuido bastante, ya sea por concepto de arriendo en locales comerciales como en los andenes, que ese es el fuerte de nosotros. Gracias. Muchas gracias. Quisiera dar la palabra a la directora de Administración y Finanzas y también al administrador. Voy a darle al administrador primero, pero al tiro, directora. Sí, disculpe, directora. Solo comentar que cuando asumimos y dentro de todas las revisiones que estuvimos haciendo, en agosto nos percatamos del no pago al arriendo y ahí empezamos a hacer la reconstrucción de la historia, agosto-septiembre del año pasado, y tuvimos reuniones con la empresa, con Romesa, y finalmente se les solicitó, se les propuso un descuento que evidentemente tenía que ser propuesto en consejo. Se les propuso un descuento del 25% de descuento del canon entre los meses de abril 2020 y marzo 2021. Esa fue la propuesta que se les hizo, además de facilidades de pago, ¿cierto?, en cuotas, etcétera. Lo que significaba a febrero 2022, porque la deuda de la empresa Romesa es desde abril 2020 a marzo 2022. Por tanto, con esa propuesta que habíamos hecho del 25% entre abril 2020 y marzo 2021, la deuda total, que ascendía a 35.418, disminuía a 30 millones. Claramente, este va a ser una propuesta que íbamos, una vez que aceptara la empresa, cosa que no pasó, iba a ser propuesta en el Consejo, dado que no fue arbitrario el descuento, sino que también la empresa juntó distintos documentos desde el terminal San Borja, ¿cierto?, de la baja del uso de la losa, etcétera. Eso como comentario. No sé, directora, usted me puede complementar también. Sí. Bueno, añadir a lo que dice el administrador, que se plantea en el Consejo, porque este contrato de arriendo que fue convenido con Romesa, iniciado en 1994, modificado en 1998, cuenta con acuerdo de consejo por corresponder a superar el periodo alcaldicio. Por lo tanto, las veces que se han hecho modificaciones, como en el caso del año 98, también contó con el acuerdo de consejo. Esta sería una segunda modificación al convenio contrato de arriendo, donde Romesa paga 42.14 UFs al mes, y dejó de pagar en el mes de abril ya del 2020, ya no canceló, de acuerdo a lo que él comenta mediante gestiones que realizó la administración anterior. En vista y considerando de que no aceptó la propuesta que la administración planteó de condonarle el 25% del canon de arriendo por 12 meses bajo el acuerdo del Consejo como una propuesta de arreglo por el tema de pandemia, y en vista de la larga relación comercial que ha tenido con la municipalidad, don Miguel quiso venir a argumentar personalmente las razones por las cuales se llegó a esta situación. Solamente eso. Gracias. Muchas gracias, directora. Concejal, ¿hay alguna consulta? Concejal Enrique. Gracias, alcaldesa. Si bien este es un lugar municipal que se dio en comodato, con este 3 UF de 1.300.000 pesos mensuales. Yo recuerdo que en su momento el concejal Darío Jerez pidió un informe sobre el rodoviario. Yo creo que antes de tomar decisiones hay que darle una vuelta a ese informe que detallaba las condiciones del lugar y las condiciones de los subarriendos.
Entonces, yo quiero pedir eso antes de... Hoy día no lo vamos a votar, pero va a llegar en un momento que va a existir la votación. Y ante esos antecedentes, poder tener un pronunciamiento claro. Eso, alcaldesa. Gracias, concejal. Concejal Martínez. Sí, gracias. Yo tengo un par de dudas también. Se dice que se presenta esta solicitud al Consejo Municipal porque en algún momento se habría aprobado el contrato también por el Consejo. Una modificación de contrato se supone que opera hacia el futuro. Si nosotros modificamos un contrato hoy día, eso debería regir hacia el futuro, y entiendo que desde ese punto de vista es comprensible y es legal hacerlo de la misma manera que en la forma que se constituyó originalmente. Pero otra cosa es condonar deudas. Yo expongo mi duda respecto de la facultad del Consejo para condonar deudas, porque son, en este caso, montos que han sido devengados, que son exigibles actualmente, y por lo tanto tendría que ser técnicamente una condonación, una remisión de la deuda, y esa no es una facultad que tengamos los concejales. Eso. Me sumo también a lo solicitado por el concejal Enrique, en términos de que tenemos que contar con mayores antecedentes sobre el punto, sobre todo si efectivamente antes ya se han pedido sendos informes sobre la materia. Gracias, concejal. Yo estoy de acuerdo en que se puede abordar o eventualmente en una comisión jurídica o bien elaborar los antecedentes, consolidarlos porque están, enviarlo mediante ordinario puede ser y mediante esa información que ustedes tengan se pueda tomar una definición. Ahora, entendiendo también que ha existido un diálogo entre municipio y representantes del rodoviario, la rebaja que se propone igual es un monto considerable, o sea, la deuda asciende a los 35 millones y se rebaja, yo diría, casi 5 millones a la deuda y con posibilidad de pactarla. Entonces, ya existía una rebaja en circunstancias que la información que tenemos incluso se pueda compartir para que ustedes tengan esos antecedentes. Y de ser necesario, que se le pueda citar a representantes de esta empresa para poder compartir esa información, quizás generar un diálogo cruzado, no lo sé, pero me parece que puede ser la mejor vía. Ahora, efectivamente, hoy día hay una deuda y esa deuda se tiene que saldar. Y es nuestra responsabilidad como municipio hacer cumplir también esa responsabilidad. ¿Les parece entonces? ¿Se aborda en la comisión jurídica o...? Porque queremos ver otros temas también en comisión jurídica la próxima semana. ¿Podemos abordarlo en esa misma comisión? Creo que lo conveniente sería que se nos expusiera sobre la situación completa del rodoviario y que adicionalmente se agregara este punto. Super. Con un informe legal, obviamente, de las posibilidades que tenemos nosotros como municipio de realmente poder hacer algo por el estilo. Me refiero al Consejo Municipal en sí. Eso. Perfecto. No sé si dará para más de un tema la comisión jurídica. Me parece de alta relevancia y no hay ningún problema. Podemos convocar quizá para el próximo lunes en la tarde. Gracias, concejal. Le pido a la directora, al administrador, también a la directora jurídico que se pueda elaborar este informe y que se pueda presentar en esta comisión jurídica. ¿Ya? Le estaremos informando entonces qué sucede. Muchas gracias a usted. No tenemos más puntos que ver. Daremos por terminado este Consejo Ordinario de 5 de abril. Nos vemos, concejales. Muchas gracias y agradecer a Madeleine que hizo la interpretación por mucho tiempo. Gracias. Hasta luego.